Ya los extrañaba, chicos. ¿Cómo están, Reyes? Bienvenidos al stream, chicos. El día de hoy, pues, vengo súper alegre, chicos. Por fin estamos lunes, oh my god. Parece realmente que fuera un viernes. No sé por qué lo siento así ya. Creo que es porque ayer no tuve muchas clases, chicos. Pero espero que de verdad estén muy bien. El día de hoy, chicos, voy a hacer stream hasta las 1:30, por ahí. ¿Cómo es, Espíritu? Bienvenido al stream, bebé. Voy a estar haciendo stream hasta las 11:30, por ahí, chicos. El día de hoy, chicos, voy a estar jugando terror. Voy a estar jugando un juego que a mí me gusta mucho, pero no lo sé jugar más o menos. A Loki y mi cat. Oye, sí, tenemos que hacer a Loki y mi cat, chicos. Miren, el día sábado o domingo es el concurso del mejor CV de dibujito, chicos. Con premios y todo. Ya, Reyes. Pero también vamos a hacer a Loki y mi cat. Creo que el miércoles o jueves, ¿ya? Creo que por ahí. Hola, Carlitos, ¿cómo estás, bebé? Hola, Ismael, ¿cómo están? Chicos, no se olviden de dejar un rico like y un compartir, porfa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué se cuentan? ¿En qué están? Pamper dice, ya te di tu estrellita, bebé. Chicos, el día de hoy a toda la gente que esté compartiendo, voy a estar regalando ruletas, ¿ya, chicos? ¿Cómo estás, Sebas precioso? Dice Kimi, ¿me puedes rasear? No, bebé, chicos, el Ponchito está mal de salud, chicos. Ponchito está mal de salud, Reyes. Está así, con una gripe fuerte y con dolor de estómago. Parece que está mal de sus riñones, mano. Sí, chicos, les voy a comentar que ya en estos días voy a comenzar a jugar casino en stream. Es verdad. Hola, Bruno, ¿cómo estás, bebé? ¿Cómo estás? Aló, Armonicat. No, nada que ver, chicos. Yo llamaba los números que me pasaban ahí, ¿ya? Hola, Yair, ¿cómo estás? Chicos, a toda la gente que comience a compartir dos veces el stream, voy a comenzar a regalar ruletas, ¿ya, chicos? Voy a comenzar a regalar ruletas. Kimi, ¿cuántas estrellas para que me discrimines a hacerme llorar? Ya ve, 500 estrellas y te discriminas a hacerte llorar. ¿Te parece? ¡Hola! ¿Cómo estás, Jordan? Gracias por tus 50 estrellas, bebé. Seguro comió tu postre. Oye, sí le invité, Jordan, pero no sé si eso le hizo mal. A mi familia le encantó, bebé. ¿Qué tienes? Kimi, ¿por qué no nos bailas? Ya, está bien, vamos a hacer algo, ¿ya? Ya, escúchame, vamos a hacer algo, ¿ya? Ya. De paso que hacemos el esto pro chocolo, porque mi chocolo está mal, chicos. Hola, Liz, ¿cómo estás? Ahorita te doy tu ruleta, bebé. ¿Cómo estás? Gracias por tus 50 estrellas, bebé. Ya, escúchame. Por cada 50 estrellas, desde ahora te hago un baile, ya que tú quieras. Ya, te bailo cualquier cosa, ¿ya? No sé, chicos, Poncho se ha puesto mal de la nada, de verdad. Poncho se ha puesto mal de la nada. Kimi, ¿dónde está tu duende? Luciana está ahí atrás, chicos. Ahorita les muestro a Luciana. Chicos, compartan el siguiente. El día de hoy voy a estar regalando ruletas a toda la gente que comparta. Pero vamos a buscar rulé. Así que ya saben, chicos, ya saben, ¿ya? A toda la gente que comparta voy a estar regalando ruletas, ¿ya? Apaga, please, quiero dormir. No, bebé. ¿Por qué quieres dormir si recién prendo, Rey? ¿Qué tienes? No, bebé, tienes que darte en el stream conmigo, chicos. No se olviden, chicos, que con mi código Química tienes descuentazos en la página de olimpo.p, que tienen mousepad, tienen polos deportivos, tienen polos para ciclismo, tienen pantalones para ciclismo, tienen muchas cosas muy bonitas. Así que no se olviden, chicos. Les iba a comentar, Reyes, les voy a comentar algo muy bonito, chicos. Voy a comenzar a jugar casino en vivo. Desde este fin de semana aproximadamente, yo voy a comenzar a jugar lo que es casino en vivo, chicos. Y quería comentarles para que estén al tanto, chicos, y sepan. Sí, Alex, la gente está medio cucu, está medio loco. Sí, Kimika, te dieron Shadowban porque te cayó. Sí, chicos, mi página original, o sea, ahorita estoy con otra página, o sea, que es un mismo administrador de KimiCat, haciendo stream, porque me cayó me silenciaron mi esto por 30 días, imagínate, ya, así que, lamentablemente, estoy con Shadowban por eso también, porque al parecer a Facebook no le gusta. Se puede postar, sí, con un permiso, o sea, ando pidiendo los permisos, chicos, y voy a jugar juegos esos de apuesta, los de casino, los de esas máquinas con la gente, ¿ya? Me muero. ¡Hola, Yair! ¿Cómo estás, bebé? Me atoro. Shadowban, sí, Denis. ¿Quieren que comencemos con terror o comenzamos con una partida de Fall Guys premiada, chicos? ¡Oye, es un colaborador! Jayen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por volverte colaborador, bebé. Bienvenido a la familia KimiCat. Muchas gracias por volverte colaborador, bebé. Háblame al interno para poder darte todos tus beneficios. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, bebé? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Chicos, ¿cómo están? Es que Fefis. Sí, pues. Marca 1 y comenzamos a jugar terror. Marca 2 y comenzamos a jugar Fall Guys. Mira, yo quería comenzar a jugar
dando unas partidas premiadas de Fall Guys. No sé si ustedes quieran o de frente jugamos terror. Jugamos de Burr, ¿qué dice? Terrible que pasó al Poncho, el duende le hizo la coma. No, bebé, ¿te imaginas? No, no creo. Chicos, todos los colaboradores tienen doble opción en los sorteos. Ya, todos los colaboradores pueden ganar dos veces. ¿Cómo estás, Jay? Muchas gracias, príncipe. Bienvenido al stream, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, Rey. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué le pasó a mi Ponchito aquí? Mi contexto. Está mal, chicos. Está mal como que de su riñón. No sé qué vaina. Le ha querido explotar. Y yo creo que es apéndice, pero él me dice que no. ¿Cómo estás, Gabrielito? Hola, Figoberto. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al stream, chicos. A toda la gente que comparta, voy a comenzar a dar ruletas, ¿ya? Vamos a comenzar. Vamos a dar ruletas a la gente que está compartiendo, ¿ya, bebé? Está mal, chicos, se ha puesto mal. A ver, ¿quién está? A ver, Luis Molina, bebé, toma tu ruleta, a ver. Vamos a comenzar a dar ruletas, ¿ya, chicos? Vamos a ver qué tal va tu suerte el día de hoy, Luis Molina, bebé. Mucha suerte, rey. Espero que no te lleves nada. ¡Te llevaste un ban, bebé! ¡Te has llevado un ban! Luis, gracias por compartir. ¡Hola, Rulito! ¿Cómo estás, mi rey? ¡Venido al stream! ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás? Vamos, pues chicos, voy a comenzar a dar ruletas a la gente que comparta, ¿ya? Toda la gente que comparta voy a comenzar a dar ruletas. Pasa ya para la cirugía de Poncho. No, bebé, pobrecito, está mal, chicos. Tiene que comprarse otra silla porque posiblemente esté mal de los riñones por la silla, que le hace mal estar todo el día sentada en esa silla de fierro, ¿ya? Bebé, deja de ser extra mejor de toque si ven conmigo, te compro tu mostrito. Pucha, si me compras un mostrito diario yo llego, ¿ah? Creo que sí, ¿ah? Creo que sí, yo llego, ¿ah? ¡Hola, Indio! ¿Cómo estás, bebé? Gracias por compartir, bebé. Toma tu ruleta, Indio, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¡Hola, Jean-Pierre! ¿Cómo vas? Chicos, está bien dejarme un rico like y compartir. Recién estamos comenzando, bebé. Kimi, ¿recién estás comenzando? Sí, recién ando comenzando. ¡Gracias por tus 10 estrellas! ¿Cómo estás, Rolito? ¿Me puedo servir? ¿Sabes, un cochito? Yo soy el reemplazo y engordaré como él, bebé. No, rey, Rolito, ¿cómo estás? Bebé? Muchas gracias por tus 10 estrellas. Te voy a servir, ¿ya? Está bien. Te voy a hacer una reinita reina bonita, ¿ya? Estoy todo descubierto, así. Ay, 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 ay. Estoy con mi short de Ricky Morty. Estoy con mi short de Ricky Morty. Estoy con mi short de Ricky Morty, bebé. Se me ve fina. Kimi, no has comenzado a concerto porque no has puesto tu dubidubi. Ya, vamos a poner mi dubidubi. Ya está. Vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar. Escúchame, vamos a comenzar este. Kimi, felicidades por tu video de cómo exprimir limones. Ya quisieras, ya, escúchame. Chicos, vamos a comenzar jugando unas partidas de Fall Guys premiadas. Ya vamos a comenzar a hacer unas partidas de Fall Guys premiadas. Vamos a comenzar por un yape de 3 soles y una ruleta, ¿ya, reyes? Vamos a crear sala y luego pasamos a jugar terror. Vamos a comenzar a jugar The Burr el día de hoy, chicos, ¿ya? Hola, José, ¿cómo vas? ¿Les gusta The Burr? Creo que lo tengo descargado, no me acuerdo si lo tengo o no. Recuerdo que lo jugaba antes. Hola, Joss, ¿cómo estás, bebé? Bienvenido al stream. ¿Cómo vas, Freddy? Chicos, si comparten, les doy ruleta y les sigo también. Tienen que compartir el stream, chicos. Tienen que compartir el stream. No se olviden, ya reí. Tienen que compartir, dejarme un rico like y compartir. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme, ¿qué han dicho hoy día? Hola, Chris, ¿cómo estás, bebé? Bienvenido al stream, Chris. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, dice. Estoy toda descubierta el día de hoy. Me ha dado calor, de la nada. De la nada, de la nada, de la nada. ¿Pero qué han hecho ustedes el día de hoy, chicos? Cuéntenme, ¿qué tal va? ¿Cuántas travesuras, chicos? Mi queridísima Luciana no ha hecho nada, está tranquila de la vida, está ahí atrás, sentada. Mi duendecita Luciana está feliz, mira, está acá, mira. Luciana. Acá está Luciana. Está tranquila de la vida, Luciana sabe que acá nos portamos bien y no hacemos travesuras. Y es muy buena, ella es muy buena. Y está atrás ahí un rato, tranquila, disfrutando de los peluches y de los, y las cosas que hay ahí. Luciana, bebé, te voy a dejar acá, ¿ya? Es muy amable, Luciana. ¿Qué te puedo decir? No he hecho ni una travesura, no he hecho ninguna travesura, la verdad. Estoy feliz, estoy feliz. ¡Hola, André! ¿Cómo estás, Rey? Bienvenido al stream, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a crear sala, chicos, para comenzar a jugar unas partiditas de Fall Guys. No se olviden que estas partiditas van a ser premiadas, chicos, así que ya saben. Kimi, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo comentar en el stream? ¡Bebé, escúchame! Seguro es porque te han baneado tu Facebook. ¿Cómo estás, Edir? Bienvenido al stream, bebé. Kimi, ¿te van a banear por fomentar la brujería? No, no, nada que ver. Es una duendecita, se llama Luciana, bebé. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás, bebé?
No, nadie me va a bañar, rey. No hay nada de malo. No hay nada de malo. Kimi, si vas a jugar casino, ¿va a ser con plata falsa? No, chicos, yo voy a poner mi money real. Yo voy a invertir, o sea, en dinero real, chicos, para poder jugar con ustedes. O sea, eso es dinero que yo estoy poniendo. O sea, voy a comenzar a jugar casino con un dinero que es certero, bebé. De ahí van a salir también premios y todo, bebé. O sea, no es así de que, ah, es una broma. Pues vamos a jugar todos juntos en conjunto. Vamos a jugar todos juntos en conjunto, rey. ¿Qué hablas? Si quieres venir a mi casa. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, chicos, estoy en la clase. Me estoy atorando. Me muero, Dios mío. Me falta aire, agua, no sé. ¿Cómo estás, bebé? Hola, Sergio. ¿Cómo estás, rey? Bienvenido al stream, Sergio precioso. ¡Ah! ¿Cómo estás, Jordan? Muchas gracias por tus 30 estrellotas. ¿Quieres que haga mi only? Nah. Gracias por tus 30 estrellas, Jordan. ¿Cómo les gustaría que haga mi only, chicos? Marca uno si quieres que abra only. No, chicos, ¿qué hablan? ¿Cómo yo? O sea, sinceramente, a ustedes les gustaría verme en un only. Yo siento que me sentiría muy rara, la verdad. No me sentiría como yo, ¿sabes? ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás? ¿Ese duende es Poncho? ¿Mi pobre le ha hecho una maldición? No, chicos, ¿cómo creen? Es Ponchito. ¿Cómo será? Ponchito está mal ahorita, chicos. Está mal en sus riñones. Chicos, estas partidas son premiadas, así que entren para jugar. ¿Ya? No, gracias por tus 30 estrellas, Jordan. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias. No, chicos, no voy a lavar plata yo. Yo no hago esas cosas. Chicos, miren, les voy a mostrar. El día de hoy me hice mis uñas yo misma. Y están súper bonitas. Me quedaron nice, rosaditas, así. Bonitas. Marco, no sé si te gusta. ¡Hola! ¿Cómo dijiste que me llamo? ¿Cómo estás, bebé? Vinió al stream. ¿Cómo vas? Pero de patas. O sea, ¿qué vas a...? Ya, chicos. Por cada 100 estrellas te paso una foto de mis pies, está bien. Y la paso al instante, ¿ya? Para que no me digan, Química, tú nunca me la vas a pasar. Ya, te la paso al instante. ¿Ya? ¿Ya? No, bebé, ¿qué le voy a decir? O sea, yo no me hablo con el profe Emer, no me hablo con nadie del profe Emer. ¿Qué será el profe Emer? No he escuchado su nombre hace tiempo. Más gozo es Valorant, dice Eren. Bebé, pero, o sea, no se juega mucho Valorant. ¿O quieren? Ya, voy a jugarme una sola, ¿ya? Para calentar, porque la gente está guasca, mano. Está bien, vamos a calentar entonces, ¿ya? Hola, Emily, ¿cómo estás, Emily? Bienvenido al stream, Nicolás. ¿Cómo estás, bebé Nicolás? Voy a hacer mi extensible este fin de bebé. Te juro que la universidad me ha llenado de tareas y no sé por qué. Me habían dejado este examen, esos grandísimos. No pensé que me fueran a dejar examen, pero al final me dejaron examen. No entiendo por qué. ¡Qué asco, de verdad! Si tú quieres bailar, por fin alguien pone la letra. Gracias, bebé, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo estás? Gracias por tus 20 estrellas. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme qué han hecho ustedes el día de hoy. Química, celebra tus estrellas con una ranita René. Mira, me hablan en WhatsApp porque dice que el Facebook los ha baneado. No puedo creerlo, bebé, discúlpame. No sé por qué está así. 32, dice, no. Hola, Alex, ¿cómo estás, bebé? Bienvenido al stream. ¿Cómo vas, Rey, chicos? Hola, por ustedes, ¿ya? Estoy preparada, estoy con la suerte de Luciana, mano. Estoy con la suerte de Luciana, así que el día de hoy he venido a ganar coronas nomás. He venido a ganarle a todo el mundo, a todas las personas que se me imponga adelante. Así que estoy así con... carajo. Estoy con la... Ya, mira, también voy a intentar no hablar lisuras, ¿ya? Porque me doy cuenta que estoy últimamente muy lisurienta. Necesito ya calmarme un poco y dejar de hablar tantas lisuras, porque siento que en algún momento me va a caer el real strike por malcriada. ¿Cómo te explico? De verdad, en cualquier momento va a agarrar el fuego y decir, no, puta madre, ¿sabes qué? Uy, mire, ¿ve? ¿No te digo? Ya estás muy criada, tú, que la gente no le gusta, así que, no, despedida. Ah, su pipi. Lloración nomás. Así que no puede ser así, chicos. Si mientras más lejos va, espera. Guafa. Sin ti no sé vivir. Pero no puedo leer. ¡No! Ya, sí paso. Tengo la vida perdida en un desierto. Salta de una linda chica que no me quiere. Uy, no me digas que me quedo. Uy, me tiro un balazo, ¿ah? Me corto una teta, ya está, ya. A ver, ¿qué cosa dice? Hola, ¿cómo estás, Riffy? Unió el stream. Por racista, ¿no? Hola, Riffy, ¿cómo estás, bebé? Si mientras más lejos va llegando la carrera, más son menos cursos, pero son muy jodidos. Sí, pues, esa es la cosa. O sea, no estoy llevando 6 cursos, estoy llevando 5, pero igual están jodidos. Y yo me quiero tirar un balazo, de verdad. No sé qué estoy haciendo con mi vida. No sé qué estoy haciendo, pero sé que
sé que tengo que ser positiva y pensate que todo lo que siga me va a ir yendo bien. Hay que ser positivos, porque si no somos positivos, nadie va a ser positivo por nosotros. Así que no queda de otra, solo hay que ser positivos, felices, alegres y dar una sonrisa a todos y sonreír y ser felices y nada más. Pues no queda de otra. Kimi, ¿por qué tienes parecido a Bélica? ¿Acaso son hermanas separadas? No, Rey, no somos hermanas. No somos hermanas. ¡Esta por tu 10 estrellas! ¿Cómo estás, Joel? Come tu quesito, Kimi, Joel. ¿Dónde asesino Fire Black? Oye, chicos, ¿qué será de Fire Black, de verdad? ¿Tú también te quieres matar? Siento que últimamente toda la gente está con ansias de verdad tirarse un balazo. O sea, hay un momento del año en que ya estás como que en el medio. O sea, ya no es ni fiestas, no hay cumpleaños. No, no falta nada. O sea, simplemente es como que... esperas a que el año acabe ya, esperas a que tu ciclo acabe, esperas a simplemente a comer el pavo, a decir, ah, feliz año nuevo, ya, yo creo que estoy en esa etapa. O sea, siento que mi año ya está que se acaba de una vez. O sea, ¿cómo es? Falta nada, yo voy a hacer el día de la canción criolla, voy a hacer Halloween, no sé qué espera. Hola, Percy, ¿cómo estás, príncipe? Chicos, no sabían que si comparten les voy a estar regalando ruletas, ¿ya? Mira, y luego aparece este Joel, que es Fire Black, y me quiere matar, así que... no sé, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Cuidado, casi. ¡Ah! ¡Avance! ¡Oh! Tengo miedo que me tire un puñetazo en puta, madre. Uy, segundo era, ¿ves? Ya sabía, y así pasó, así pasó. ¡Hola! ¿Cómo estás, chat? Bienvenido al stream, bebé. ¿Cómo están, chicos? No se olviden dejarme un rico like y compartir, chicos. A toda la gente que comparta voy a estar dándole ruleta. Así que ya saben, no se olviden. Ya estoy. Pasé. Gozu. Y ahora sí, a ver. ¿A quién le toca ruleta? ¿Quién está compartiendo por ahí? ¿Por qué no compartan? Tiro un balazo ahorita. No sé qué canciones puedo poner y que no me caiga copy, ¿sabes? Vamos a poner las canciones de Cristel. Tipo, Cristel es la que canta chipi, 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 chipi. Se llama Cristel, dubi. O sea, no me acuerdo cómo se llama la niña en sí, pero sé que se llama Cristel, algo así. Pero acá está, esta canción me gusta. Siento que son de las únicas que no me va a quedar. Luciana, ¿qué poderes tiene? Ella es una duendecita que está encargada de cuidarme a mí y a mis familiares. Y nos va a ayudar también en lo económico. Los duendecitos son muy buenos para proveer dinero, para poder ayudar en las cuentas de la casa... Hay un mito que dice que había unos duendes llamados los duendes brownie, así. Son un tipo de duende que dice que supuestamente estos duendes, los duendes brownie, ellos... Hay una historia que todos creo que cuando éramos chiquitos hemos escuchado de unos duendes que ordenan la casa. Que unos, eran dos ancianitos que se dormían y se levantaban y tenían una zapatería y que los zapatos estaban hechos. Y que todo estaba ordenado. Resulta que estos eran estos tipos de duendes. Hay un tipo de duende que le gusta el orden y le gusta ordenar. ¿Cómo estás? ¿Cómo dijiste? Gracias por compartir. Ahora te doy tu ruleta, bebé. Dice Química, te doy ideas para tener más ingresos. Mente tiburón, pues Kimi, Only lo es todo. Ay, chicos, ¿quieren que abra mi OnlyFans de verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo dijiste? Gracias por... bebé, ahorita te doy tu... chicos, ahorita les doy su ruleta. Ya, Jordan, a como dijiste que me llamo. Chicos, compartan el stream. Sí, pucha. Necesito sacar los verdes, amigos. Pásame tu caño, Kimi. Chicos, sí, porque, pucha, la universidad gastó mucho, mano. La firme que yo en la universidad me la paso todo el día. Me da un hambre y me da cosa, que me duermo, que me tengo que tomar un cafecito, que si no me muero. Hace un frío, que me quiero tirar un balazo. Gracias por tus estrellitas, bebé. Luciana es la flaca del Buda. No, Luciana tiene su novio, chicos. Luciana tiene su novio que se llama... ¿cómo se llama? Poncho también tiene un duende. Ya, él es su novio. Es como que su amiguito, pues, ¿no? Su amiguito cariñoso. Algo así medio extraño, ¿no? Algo así medio... no sé. ¡Hola, Sudaki! ¿Cómo estás? Yo también tengo mi Buda, mano. Es algo gracioso, ¿ya? Yo también tengo mi Buda. Y Poncho tiene su duende. Y yo tengo mi duende. Y él tiene... o sea, y tenemos dos Budas, un Buda cada uno. Y también tiene un duende. Con la justa, señor. ¿Viste lo que hice, huevón? Casi me lanza, concha. Amén. Oye, Kimi, ¿cuál? Oye, chicos, yo no fumo nada, rey. Toma tu ruleta, bebé. ¿Dónde está? Toma tu ruleta. Como dijiste que me llamo. Toma tu ruleta, bebé. Mucha suerte. Espero que no te ganes nada, bebé. Espero que no te ganes. No solo para Kevin Morales. Hola, Kevin. Hola, Subaki. ¿Cómo estás, bebé? Bienvenidos al stream, chicos. Vamos a ver qué te llevas. Bebé, te llevas 11 respondes ganas. ¿Qué hablas? Ya, te voy a hacer una pregunta.
Ya, te voy a hacer una pregunta. Y si respondes en lo correcto, te vas a ganar un premio, los premios sorpresas que yo tengo en mi bolsa mágica, ¿ya? Porque también tengo complejos de duende. Uy, espérate, estoy en la final, espérate. Ahorita te doy la pregunta, pero primero pasamos a la final, ¿ya? A ver. Estamos en la final, mano. Puta, me cagaste. Uy, uy, uy. Ya. Oye, estamos en la final, huevón. Dice, regalan a montones 420. ¿Qué es eso, eh? Oh my god, regalan plata. Me interesa, solo para Shigeru. Oye, necesito ganar acá, señor. ¡Ah! Me voy a caer más. ¡Ah! Voy a romper todo. Si no gano yo, nadie gana. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que hacer huecos así grandes y luego irme. ¡Irme nomás! ¡Hola, Mar! ¿Cómo estás, bebé? Gracias por tus 10 estrellotas. ¿Cómo estás, precioso? Bienvenido al stream, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias por las estrellas. ¡Estoy feliz! Todas las estrellas, chicos, van a ir destinadas al tratamiento de mi perrito Reyes, así que no se olvide. Muchas gracias. Estoy jugando. No puedo, estoy jugando. Pasa nomás. ¡Ah! ¡Bebé! Y espérate un rato, entonces. Pero no se ve igual, todo es oscuro. Espera, espera. Tengo que intentar ganar, Oye, podría ganar, pero un ratito nomás. ¡Ah! ¿Qué hace ese man ahí? Puta, hay un man acá arriba, weón. Somos dos nada más. Uy, no me quiero poner nerviosa, no me quiero poner nerviosa. ¡No! ¿Por qué saltaste así? Es un idiota, mano, de verdad. Que de idiotas yo gano, huevón. ¿Y quién es ese tarado que está caminando encima? Puta madre. No, señor. ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! Ya, tranquila, tranquila. Tranquila, ya. Lero tienes, ya lo tienes, ya. ¡Ya! ¡No! ¡Puta madre! Me cago en todo, de verdad. Espera. Necesito concentración. Vamos. ¡No! ¡Ah! ¡Me pongo nerviosa! ¡Por favor! ¡Perdón! ¡Ayúdame, Luciana! ¡Dame poder! ¡Eh! ¡Gané! ¡Ay, gané! ¡Ah! ¡Me muero! Ya. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, me dio toque de tos! ¡Ay, gané una corona! ¿Has visto? Amén. Gracias, señor. Gracias. Me lo merecía. ¡Ay, has visto! No era la canción. Pero gané. No he pisado nada. ¡Ay, gané! ¡Eres gente desconocida! Apestas a culo. ¡Qué bien! ¡Ay! Gracias. ¡Ay, Luciana hizo que se atore! ¡Mira, me he ganado mi corona! ¡Me he ganado mi corona! ¡Sí! ¡Oh, he ganado bien! ¡Envidioso concha tu vida! ¿Cómo? ¡Eres un envidioso, mano! ¡Eres un envidioso! ¡Celebra los logros de otra persona, concha tu madre! ¡No siempre va a ser logros tuyos! ¡Tarada de mierda! Me voy a comer mis fideos con mantequilla y huevo frito. Porque es lo que hay. ¡Qué rico! Ahora sí. Ya, bebé, toma tu ruleta. Ya estoy feliz. Voy a ruleta a todo el mundo, ya. Todo porque estoy feliz, ya. Está bien. Hola, Dieguito. ¿Cómo estás, bebé? Gracias por tus 10 estrellas. ¿Cómo estás? Hola, Percy. Ya. El día de hoy va a ser una noche de puras coronas, creo, mano. Estoy con la suerte, de verdad. Luciana me ha dado suerte. Luciana, un beso para ti, preciosa. Ahora sí. Vamos, go, go, go. Chicos, si quieren ruleta tienen que donar estrellitas o tienen que compartir el stream. Vamos a dar ruleta a la gente, ya, chicos, porque estoy feliz. A ver, vamos. Una ruleta para Percy. ¿Cómo estás, Percy? Uy, ¿verdad? Tengo que hacer una pregunta. Tengo que hacer si respondes ganas. Buenas noches, ¿sabes cómo esta conchita está triste por su viejito, creo? Sí, bebé. Bebé, te ganaste un premio random. Espérate, voy a tener la bolsa de premios. Y un momento, a ver. Conchito no aprendido, quiero mi ruletaje.
Mientras Yerena me llega al PIN 5V. Y acá estoy, espera, ¿dónde está mi bolsa? Mi ruleta MMMRD. Ya, escúchame. Yo tengo un montón, voy a meter más premios porque he comprado más. Yo tengo una bolsa llena de premios random, ¿ya? Así que te has ganado un premio random, amigo. ¿Dónde estás, Percy? Voy a sacar lo primero que salga acá, ¿ya? Voy a sacar lo primero que salga acá. ¿Ya, bebé? Percy, gracias por tus 10 estrellas. ¿Ya, bebé? Te has llevado... a la primera, ya. Te has llevado un destapador con pegamento para el refri de este man de una película. No sé quién es. ¿Ya, bebé? Escúchame, chicos, a toda la gente que manda estrellitas, voy a comenzar la ruleta, ¿ya? Tengo premios sorpresas y hay premios que son muy bonitos y hay otros premios que son random, ¿ya, bebé? A ver, vamos a darle su ruleta a Jordan, ¿ya, bebé? Jordan, bebé, toma tu ruleta. Mucha suerte, rey. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, bebé, ¿cómo vas? Mucha suerte, ¿ya? Jordan, precioso, mucha suerte. Te ganaste mi calzón, bebé, el usado de hoy día. Me hablas al interno para dártelo, ¿ya, rey? ¿Quién sigue? Tele, ¿dónde está Tele? Ese tío está el Yetel, Yerena me lleva el pinche, dice Matt. Chicos, compartan para darles sus ruletas, ¿ya, bebé? Ay, me atoro, estoy mal. Ah, ¿verdad? Hay alguien que le tenía que dar ruleta. Creo que era como dijiste que me llamo, bebé. Creo que te tenía que hacer una pregunta a ti, ¿no? Ay, me estoy muriendo, huevón. Creo que tengo que darle... Ya, Max, toma tu ruleta, está bien. Un saludo para Max, bebé. Tengo que darle una ruleta. Ya me olvidé quién tenía que darle ruleta. Bebé, hazme acordar, creo que es como dijiste que me llamo, ¿no? Ay, te voy a dar tu ruleta, ya, rey, te voy a dar tu ruleta. Vamos a ver si te llevas algo. Bebé, te llevas tu yape de 2 soles. Háblame al interno y mándame tu QR para poder hacerte tu yape de 2 soles, ya, rey. Max Ángelo, precioso. Mándame tu QR y te hago tu yape de 2 soles, ya, bebé. Ay, me estoy muriendo, weón. ¿Qué fue? Estoy así con una garganta de miércoles. De la nada me he comenzado a atorar de todo. Señor, por favor. Ah, no me quiero morir. Chicos, hay un montón de premios nuevos. Les voy a mostrar. En la ruleta, chicos, en la ruleta también tenemos este de acá, miren, chicos. Está, yo lo vi y dije, Dios mío, está súper bonito. O sea, a sus novias o para ustedes mismos. O sea, les va a gustar. Mira, les voy a mostrar. Es esto de acá. Mira. Es un conejito. Que es un espejo. Y tú lo agarras y... le abres así. Y es un peine. Y es un peine que pesa, mano. O sea, esta vaina. O sea, yo lo vi y dije, Dios. O sea, qué bonito. Me sirve para la universidad. Así que dije, lo voy a poner en la ruleta. Porque yo pongo cosas random. Así que vamos a guardarlo. Oye, ese está súper bonito, de verdad. Ese está súper bonito. Toma este cosito, Kimi. Yo, el asesino Fireblast. No. Oye, yo le dice ahí. ¿Cómo estás, bebé? Oh my god. Oye, está bonito. Yo lo vi y dije, qué bonito. Hola, Josmer, ya una partida más y jugamos terror. Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola, Aroncito, ¿cómo vas, bebé? Bienvenido a Lesslie. Ahorita les doy su ruleta, chicos. Ahora les doy su ruleta, ¿ya? Será porque tú tienes otro amor. Tengo que ganar. Ya, una. Mira, me voy con una corona más y nos vamos a seguro. Ahora sí. No es un vibrador, es un peine. Y ahora sí. Ya, chicos, ahora les doy su ruleta, ¿ya? Ahora les doy su ruleta. Espérame. Gracias por tus 50 estrellas. ¿Cómo estás, bebé? Muchas gracias, Dieguito. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Ya, bebé, te voy a dar. Ay, escúchame, Carlos, te está 20 estrellas. Concho, tu vida. ¿Te quieres que le dé 3? Está bien, te voy a dar 2 ruletas. Te voy a dar 3 ruletas, está bien, Aroncito, está bien. Todo porque eres un fiel. Pero vuélvete colaborador, pues. ¿Por qué no son chicos? Si se vuelven colaborador. Ya, mira, vamos a hacer una oferta, ¿ya? Solo por el día de hoy, si la gente se vuelve colaboradora, les voy a regalar 3 ruletas por persona. Por cada colaborador, claro, ¿no? Tres ruletas. Chicos, a la gente que también spamé compartiendo, también les voy a regalar una ruleta, ¿ya? Ya pasé, ya, vamos a ver, ruleta. A ver, en orden, ¿ya? Para Aarón, a ver, Aarón, ¿qué te llevas, bebé? Mucha suerte. Doraemon gato cósmico, ya, está bien. A ver, vamos a ver qué se lleva. ¿Qué se lleva
Ya, te llevaste si respondes ganas, Aarón. Escúchame bien, te voy a hacer una pregunta, Aarón. Si respondes esta pregunta, ganas, ¿ya? Te voy a hacer una pregunta muy fácil, de primaria. Algo que todo economista tiene que saber, porque si no sabes esto, eres tonto, eres burla en tu trabajo, ¿ya, Aaroncito? Te voy a dar 10 segundos para que respondas. Eso es algo muy fácil. Eso es algo muy fácil. ¿Ya? Eso es algo muy fácil, muy entretenido. Jordan, bebé, te voy a dar tu ruleta. Ya no ganaste nada. Ganaste un calzón, bebé. Un calzón de chocolo todavía, ¿ya? A ver. A ver. Eso es muy fácil, ¿ya? Para Aarón. Aarón, ¿estás ahí? Sí, estás ahí, ya. Ya, Pablito, ahora te pongo, ¿ya? A ver. A ver. ¿Qué le puedo preguntar? A ver. ¿En qué año? Que gane, no vi. Eso es cultura general. Ya, gracias por tus 10 estrellas, Enrique. ¿Cómo estás? ¿En qué? ¿En qué año? ¿En qué año se dictó el primer Código Civil del Perú? ¿En qué año? El primer Código Civil del Perú. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No respondió nada. Bebé, tienes otra ruleta igual. Ya, tienes otra ruleta igual. No respondió. Tienes otra ruleta igual. Poncho, y quieres que me vuelva tu colaborador y encima me pides que comparta. Vuelve tu colaborador, pues, bebé. Que sigo burros chotanos. ¿Qué hablas, bebé? Si se siente vergüenza, tengo siendo colaborador de Poncho. Enrique, vuelve tu colaborador, pues, rey. Porque eres así. Ya, tienes tu segunda ruleta, Aarón. Tranquilo. No te peligres. Tienes tu segunda ruleta, ya. La respuesta está en tu corazón. Ya, toma tu segunda ruleta, Aarón, ya. Porque eres un payasito pataclown. Te lo mereces. Está bien. Vamos a ser coherentes con la gente, pues, ¿no? Está bien, con los fieles, ¿no? Ya, toma, Aarón. Chapa tu segunda ruleta. ¡Uy! ¡Espérate! ¡Espera! Espérate, Aarón, va a tener que esperar tu huevada. Puta madre, ya perdía. ¡Qué asco! Espera, ahorita me fijo que te has ganado. Espera, déjame paso esto de acá. ¡Ah! ¡Por favor! Ya, tranqui. ¡Puta madre! ¡Qué asco, huevón! ¡De verdad! Por favor, tengo que pasar. Necesito 2 coronas para irme bien. Dos coronas. Dos coronas. ¡Puta madre! ¿Qué es eso? No, chicos, tienen que saber todos eso. ¿Cómo no vas a saber cuáles son los 3 primeros códigos importantes? Tenemos solo 3 códigos en el Perú. Hemos tenido solo 3 códigos. Tú no vas a saber qué código tienes, bruto de mierda. ¿Cuáles son los 3 códigos más importantes? ¿Cuáles son los 3 códigos civiles más importantes de todo el Perú? Perdón, en todo el mundo. El código napoleónico, el código francés, el código... creo que alemán, creo. Sí. Pasé, y ahora sí, te ganaste un puñete en la barriga. Aaroncito, no estás con suerte, en tu segundo momento te salió un puñete en la barriga, bebé. Ahora sí, nunca he visto tanto sufrimiento en un stream. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Bienvenido al stream, Juan Fernando. Gracias por estar en el stream, toma tu ruleta, gracias por las 7 estrellotas. Espero que tengas mucha suerte, Juan. Espero que tengas mucha suerte. Te llamas como mi abuelo, Juan. Qué bonito nombre. A ver, mucha suerte, amigo Juan. Te llevas... mi calzón. ¡Qué suerte! Siguiente, ¿quién más le queda ruleta? Le toco en 2 ruletas a Joel y Irena también. Joel y Irena, te toco 2 ruletas, ¿no? Está bien, bebé, toma tus 2 ruletas. ¡Toma, Joel! ¡Toma tu ruleta! ¡Hola, Gerson! ¿Cómo estás, bebé? ¿No se ve? ¡Puta madre, no se ve! ¡No se ve! ¡Ay, no se ve! ¡Tamare! ¡Escúchame! ¡No se ve! ¿O quieres que haga tu tarea de la U, burra? Mentira, bebé, te quiero mucho. Sírveme, por favor, Kimi. Dios mío, no se estaba viendo mi pantalla. Ya, Joel, ya, escúchame, Juan. Te voy a tu ruleta, ya. Espérate un ratito, Juan, no desesperes. La gente desespera acá muchas veces. Escúchame, Joel, te has ganado si respondes ganas, ¿ya? Te voy a hacer una pregunta de cultura general, Joel, Yerena, bebé, precioso. Si tú respondes correctamente, te vas a ganar un premio, ¿ya? Pero te voy a hacer la pregunta ahorita, después de esta partida de acá. Que pase, ¿ya? Un saludo para Gerson. Uy, tengo que ganar. ¡Por favor! ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Ya. No pasa nada, ya, está bien. Ya, yo es Irene, bebé. ¿Estás por acá? Ya, a ver. A ver, Dieguito precioso. Estamos en el stream de Kimika. No estamos en el stream de Poncho, ¿ya? No te me achores, porque de achorados creo que yo gano, ¿ya?
con todo respeto y con muchísimo humor. Ahora te doy tus 10 ruletas. 10 ruletas todavía, porque no jodas, ¿ya? Escúchame, Joel, ¿estás ahí? Te voy a dar tu, te voy a hacer una pregunta, Joel y Elena. Si respondes bien, te doy tu premio. ¿Ya, bebé? Si respondes bien, te doy tu premio. Si no, pues para la siguiente ruleta. ¿Ya, bebé? A ver. Una pregunta fácil, ¿ya? Una pregunta fácil, ¿ya? Que toda persona estudiante debería saber hoy en día. Es algo que... nos... es algo que tienes, que tenemos que saber todos, ¿ya? Es algo muy fácil, ¿ya, bebé? Gracias por tus... las 10 estrellitas, Enrique. Ya, ahorita te doy tu ruleta. Dame consejos de vida con tus 20 juveniles, por favor. Ya, Enrique, ahorita te doy tu ruleta, Enrique. Ahorita te doy tu ruleta. Ya, no te enloques. Espérame, espérame, ya. Ya, Joel, escúchame. La pregunta es esta, ¿ya? La pregunta es esta, ¿ya? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué les puedo preguntar, carajo? Yo solo sé preguntas de derecho, mano. Dos tarados que van a saber. Ya, a ver, escúchame. Esta es la pregunta, ¿ya? Fácil para Joel y Elena, ¿ya? Fácil. Es una pregunta que ustedes trabajan, tienen su constitución, tienen su, su código civil a la mano. Yo supongo que todos ustedes tienen su código civil a la mano, ¿no? Yo creo, yo siento. A ver, la pregunta es... según el artículo 1, la ley se deroga sí o sí por otra ley. ¿Ya, bebé? La ley se deroga por otra ley. Se sabe eso. Sabemos que una ley puede ser derogada por otra ley. Pero, entonces, mediante una sentencia, ¿se puede declarar, se puede decir que está, se puede derogar otra ley mediante una sentencia? ¿Es sí o no? Está muy fácil. Está muy fácil, a ver, ¿dónde está Joel y Elena? Se puede, mediante una sentencia, ¿podemos decir que una ley se puede derogar por otra? ¿Es sí o no? ¿Ya? Ya, ya están respondiendo en el chat, ajá, está bien, ya, está, está bien. ¿Ves? Ajá, Sergio, mira, ve, hay gente que sabe, weón. Ya, qué felicidad, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no está Joel y Elena. Escúchame, chicos. La gente del chat sabe, huevón. No son idiotas. Muy bien, chicos. Felicidades a los chicos que yo he visto que ponen que el TC puede hacerlo. Sí, chicos, les voy a comentar. Según el artículo 1 que nos menciona que la ley deroga solo, que la ley se deroga solo por otra ley, pues hay dos opciones por donde podemos saber de cuándo se deroga una ley. Se puede derogar una ley mediante una sentencia. Sí se puede. Porque la sentencia va a tener que declarar que es inconstitucional. Y esto lo va a mandar el TC, como dijeron en el chat, sí, por TC. Así que está bien, oye, la gente ha puesto... Y otra, la otra opción, chicos, que bueno, no dije, es que también se puede derogar otra ley cuando se da mediante una declaración de una nueva ley que se publica en el peruano, pues, ¿no? Ya estaba muy fácil, ya. Ya, la gente acá en el chat ha respuesto por Joel y Elena, ya, pero Joel y Elena no ha estado. Calu, Calu, nomás voy a decir. Ya, muy bien. Sigamos. Sé de Diosito. Ahora sí, ya, ya, vamos a darle su ruleta a, vamos a darle, ahorita igual le debo otra ruleta, le debo otra ruleta igual a Joel y Elena, ya, felicidades a los ganadores, le debo otra ruleta a Joel y Elena igual, voy a hacer preguntas pendejas, pues, tampoco te voy a dejar fácil todo, y ahorita van a venir las preguntas fáciles, ya, un saludo para Gustavo Peña, ya, Enrique Palero, bebé, para que no me odies y me quieras mucho, te voy a dar una ruleta, ya, bebé, ya, otra ruleta, una ruleta para... para Enrique Palero. Espero que no ganes nada, rey. Porque tú me quieres, me odias, me quieres, me odias. Un poco raro, ¿ya? Déjalo a tu salchipapa. Déjalo un yape de 5 soles, bebé. Háblame al interno, Enrique Palero. Te voy a yapear tus 5 lucas, ¿ya? A ver, dice, o sea, esas son las preguntas que te hacen en el examen de universidad. Así fue tu examen oral. Marcar si o no de mi verdad. Te ha ganado tus 5 de 5 luquitas, bebé. Oye, nos ha hosteado. Nos ha hosteado coleccionistas al desnudo, weón. Un saludo para toda la gente que ha venido de coleccionistas al desnudo, chicos. Bienvenidos al stream. Muchas gracias por haber estado acá. Este, gracias, ¿verdad? Vamos a darle su ruleta a Jordan. Falta Jordan, falta su ruleta para Joel y Elena también. Faltan dos ruletas más, chicos. Compartan el stream, compartan el stream. Así les vamos a regalar ruletas a todos. Ya, chicos, tienes que compartir, pues. Estoy guardando estrellas para mi musa Pole. Ya, bebé, no te preocupes. Tienes que guardar stream, pues, bebé. Tienes que guardar stream. Tienes que compartir el stream, pues, rey. Vamos a darle ruleta ahorita a Jan. Vamos a darle ruletas a Jordan. A Jordan. A Sergio, que ha compartido. Vamos a darle ruleta también a Joel y Elena. A Joel y Elena le falta una ruleta también.
Chicos, tienen que compartir. Voy a comenzar a hablar ruletas a toda la gente que comience a spamear compartidas y dejen su rico like, chicos, ¿ya? Chicos, necesito una corona, mano. Una corona, por favor. Solo para Gerson, ya. Gerson tiene su ruleta. Sergio también tiene su ruleta. Mario Bros también se gana su ruleta. Ya, chicos, ahorita vamos a ruletas a todos, ¿ya? No voy a molestar. Mi suerte está desnuda, ya lo sé. Y suerte dando vueltas por un ente amor. No me estás en realidad. La vida no es mi boda. Ahorita voy a ruletas. Déjame cuidado, no preguntes qué ha pasado, ya lo es. También falta Diego Pestegui también, sí. Tú te vas y yo me quedo aquí. Ya verás y ya no seré tuya. ¡No! ¡Seré la gata! Bajo la lluvia, puta madre. Y oyeré por ti. Ahorita lo pongo, espérate. Hola, Kipika. ¿Qué pasó con tu cerdo? Está mal, bebé. Mi chocolate está mal. Ya, mira. Ahorita vamos a jugar terror también, chicos. No se acaba la noche, pez reyes. Tranquilo. ¿Por qué desesperan? ¡Carajo! ¡Ah! ¡Esa canción me hace llorar! Ya, chicos, ahorita voy a ruleta. ¿Por qué se desesperan? Ya lo ves, la vida es así. Un saludo para Camilo. Y yo me quedo aquí. Es una canción, bebé. ¡Y no! ¡Uy! ¡Clasificó la justa! ¡Uy! ¡3-3-3! Bajo la lluvia. ¡Uy! ¡Con las justas! La vida es así. Ya. Vamos a dar ruletas a la gente, está bien. A ver, un saludo para... Vamos a dar ruletas a la gente que comparta. Ya nos quedamos en orden. Falta Jordan, Joel y comenzamos en orden, ya ves. A ver. Una canción que nos motive a todos. A ver, Jordan, bebé, ¿estás por ahí? Mucha suerte, bebé. Mucha suerte para Jordan, para mi colaborador Jordan. Joel, bebé, te queda una ruleta más. Te largaste, no te ganaste ni pincho, ¿ya? Bebé, te ganaste un gachito kawaii, bebé. Acá está tu gachito kawaii. Jordan, reclama tu premio al interno. Ya está tu gachito kawaii, mira. Con piojo y todo, ya, o sea, está perfecto. Ya, hola, ruleta para Joel Llerena. Joel Llerena, bebé, ¿cómo estás? Mucha suerte. Pero vamos a ver si... Ay, aún no comienza. Mucha suerte, Joel. ¿Cómo está? El sencillo es este fin de semana, chicos. 500 estrellas con una hora. Bebé, no tengo condones, pero te doy una ruleta más. ¿Ya, Rey? Kimi, ¿por qué esa muchacha de Poncho se escapó con su sachipapero? Se escapó, mano, me dejó tan mal por eso. Tanto meter sachipapa. Bebé, te ibas a... Uy, Joel, yo no tengo... Ya pide 3 soles, Joel. Te debo, puta, yo... Con Joel le voy a... Un poco más y Joel Jiren le voy a llevar a mi casa aún. Ya, ahora sí, seguimos con las que han compartido. Seguimos con la gente que está compartiendo, ¿ya? Espera, pasamos esto al toque y le damos su ruleta. Yo solo para Sieralf Carrión. ¿Cómo estás, Sieralf? Sí, chicos, los ganchos vienen con piojo, o sea, viene con doble regalo, viene doble premio, o sea, para que vean que yo no soy egoísta ni nada. O sea, yo comparto, así que ya saben, chicos. Me estoy atorando hace rato. Qué horror. Que la gente fiel se atora últimamente. Debe ser. Uy, estoy llevando la delantera, mano. Estoy llevando la delantera, estoy imparable. Luciana me ha dado las fijas. Un saludo para mi bendecilla Luciana que me está viendo, fiel número uno del stream. Luciana me ha dado la suerte, mano. Estoy con la suerte, estoy ganando. Voy a generar los verdes, voy a ganar mis coronas porque Luciana me ha dado suerte, mano. Ya estoy, bien. Ya estoy. Ya, ahora sí. Ay, estoy muy feliz, de verdad, no puedo creerlo. Estoy ganando muchas coronas. O sea, estoy ganando coronas. Y me pone feliz. Porque no había estado ganando ni una corona últimamente. ¡Qué miércoles! No había estado ganando nada, de verdad. Ni un sol, de verdad. Ni un sol. Y ahora sí, ¿quién sigue? Esa canción me hace feliz porque me hace acordar las fiestas de mis familiares antes. Ya, a ver. ¿Quién sigue? A ver, ¿quiénes han compartido? Ya, Sergio, bebé. ¿Cómo estás? Toma tu ruleta, Sergio. Mucha suerte, rey. ¿Cómo estás? Kimio, ¿cuántos raciaste hoy? A nadie. Te dije adiós. Llegaste tarde. Bebé, te ganaste tu Left 4D. Háblame el interno para poder canjear tu Left 4D. La gente que spamea nomás compartidas. A ver, Christopher. Daniel Christopher. Mucha suerte, bebé.
Y te despediste de algún día. Mientras caía el sol apareció mi corazón. Bebé, te gasté chocolate de regalo. Ven, recoge este perro bonito, precioso, pero está malito. Tiene su cuidado. Uy, nos han hecho. Nos han hosteado DJ Cucaracha, mano. ¿Qué fue? Oye, somos. Estamos gozo, ¿ah? No solo para DJ Cucaracha, para todo mi chido Games. ¿Puedes poner Seiwi, por favor? ¿Cuál es esa, bebé? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa, bebé? ¿Cuál es esa? A ver. Ahora sí, go. Vamos. Hoy tengo que ganar, de verdad. Me voy a desgraciar si no gano. A su madre. El truco es irse contra las bolas, de verdad. El truco es irse contra las bolas nomás. Ese es el truco, ese es el truco. Ya, chicos, escúchenme. Marca uno y añadimos unos audífonos a la. Añadimos unos audífonos a la ruleta. Ya, pero a la ruleta le ponemos. Ahora sí, le ponemos que por cada 100 estrellitas y le añadimos unos audífonos. Marca uno. Uy. Vamos por acá. ¡Ah! La cuestión es perseguir. ¡No! ¡Ah! Es perseguir a las bolas, mano. Tengo que aguantar 30 segundos más. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No te creo! ¡Qué asco, mano! Puta, qué asco, weón. ¿Cómo te gustan las bolas, Kimi? No, bebé. ¡Qué asco! 0.5, dice, no, bebé. Sí, no te preocupes, Enrique, ya vi tu mensaje, te voy a yapear, ¿eh, Rey? Acabo de decirles yapeo, chicos, acabo de decirles yapeo, ¿ya? Ahora sí, un saludo para Mario Bros, bebé, toma tu ruleta. Chicos, todos van a tener su ruleta, ya, paciencia nomás, pues. Mario Bros, mucha suerte, espero que no te lleves nada, Mario Bros. No te lleves nada, Mario, no te lleves nada. Tío, hazte chocolate, bebé, hazle un interno para canjear tu chocolate. Tonight. Eso sí me gusta, me lo he pegado a pincho. A ver, fino tu truco. No sé, no funcionó. A ver, ¿quién más se merece su ruleta? ¿Quién más ha compartido? Ya, Gerson Soriano, bebé. ¿Estás ahí? Toma tu ruleta para que no jodas, ¿ya, bebé? Mucha suerte, Gerson. Espero que no te lleves nada. No te lleves nada, ¿ya? No te ganes. Espero que te ganes un bam. ¡Te ganaste 10 céntimos, bebé! ¡Mucha suerte! ¡Qué buena suerte! Tommy Chido, tienes que spamear compartidas, Rey. Si no spameas compartidas, no. Tienes que compartir o mandar tus estrellitas, bebé. Somos acá firmes con la ruleta, ¿ya? Hay premios buenos. Hay un Ferrari en la ruleta, ¿ya? No puede ganárselo a cualquier persona tampoco. No te creas. Oye, Jason, te acabo de dar tu ruleta, mano. ¿Cómo jodes? Te acabo de ganar 10 céntimos. No jodas. Estoy man, oye. Danielito, ahorita te doy tu ruleta, ¿ya, bebé? Sí, Daniel falta. He visto que Daniel ha compartido. Ahora sí, go. Tengo que ganar, chicos. Ya, una corona más y nos vamos al terror. Una corona más. Lo prometo, una corona más. Gracias por tus 10 estrellas, Enrique, bebé. Muchas gracias. Pi, pi, pi. Po, 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 po. Te miro y no me miras. Me lastima tu indiferencia. Ya, vamos. ¡No! ¡Qué asco, bebé! Ya, no importa. Me cago en todo, de verdad, ¿qué pasa, huevón? Ya estoy, estoy. Tiene que ser así, rapidito. Rápido. Ya, ¿cuál es esa? Porque te veo más chibola como de 15, la mitad de edad de Ponchito. Qué guafa. Pero tengo 20, bebé, ¿qué habla este chico? A ver, ¿puedes poner Say With Me? ¿Le acuerdas en YouTube? ¿Cambiaste la cámara? Porque te veo más chibola. No, se ve igual. Say With Me. Say with me. ¿Qué es esto? No hay ni una say with me, bebé. ¿Qué canción? Mándame link. Say with me, dice, ¿qué es eso, Chicos, comparto. Un saludo para Eli, mi amigo Elio Paredes. Un saludo para mi amigo Elio. Muchas gracias, Elio, por estar acá, príncipe. Gracias por estar acá. Un saludo para mi amigo Elio, que para también ahí en el WhatsApp, hablando a la gente, aconsejando a los chicos. Un beso para Elio y para la mini Kimi también. Oye, sí, ¿verdad? Oye, le debemos su caja de... Ya, bebé, toma, Joel, toma tu... Hola, Gabrielito, ¿cómo estás? Toma tu ruleta, Joel. Ya, espero que te ganes algo. Ya, tú sí mereces ganarte algo, bebé. Vamos a ver qué te ganas, Joel. Es verdad, Joel ha invertido como 100 lujanes ahí. Bebé, te llevaste para tu cuate y tu cifrut. Va a comprarte tu cuate y tu cifrut, te va a poner en tu caja, ¿ya? Gabrielito, ¿cómo estás, bebé? Toma tu ruleta, Rey. ¿Cómo vas? Oye, ¿no se ve en la pantalla? ¿Sí se ve? Sí, a ver. Vamos a ver qué te llevas.
¡Me te llevaste un zinc! ¡Te llevaste un zinc! Puedes cambiarlo si quieres, si gustas, no, no, si no me quieres, ¿no? ¿Por qué no me das mi ruleta? Me dice que solo en presencia. Me tienes que compartir, pues, chicos. Tienes que compartir el stream. Es que estamos con Shadowban. O pon tu Notify, o que sea, pues. Ya son 6 de esos. Oye, voy a tener que comprar una tira. Ya te lo voy a comprar por un regalo. Ya te lo voy a comprar por un regalo, mejor, ¿ya? Para que le des a tu chica. Ah, guiño. O quieres tu cuate y su grupo. Posiblemente quiere los cuates. Y debo tener que dejar los cuates nomás. Posiblemente sea eso. No sé lo que es vivir. Pero, ahora sí. Ahora sí, go. Go. Tengo que pasar, oye, tengo que pasar. Esto es una corona, Dios mío. Ya, ya estoy atrasada, ya. ¡Ah! Ya está. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Estoy fina, estoy fina, estoy fina. ¡Ah! ¿Cuál será? ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Déjame pasar, idiota! No importa, no importa, no importa. ¿Cómo estás, Jordan? Gracias por tus 7 estrellotas, bebé. Pero es una ruleta humilde. Pues ya, escúchame. Yo tengo unos audífonos inalámbricos, finos. Solo para Pablito Alexander. Ya, yo los puedo poner, pero ponemos que la ruleta sea de 100 estrellas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, bebé? ¿Qué opinas, Jordan? ¿Qué canción de mierda es eso? ¿What the fuck? ¿Qué canción era esa? Oye, ¿qué canción me gusta? Ay, ay, ay. Unos audífonos inalámbricos. Inalámbricos que son de gatito. Son de gatito. ¿Qué sería que salga la primera puta? Me cago, me mato, me mato. No, Poncho cobra 500 estrellas, pues, mano. Poncho por aquí. Stay with me se llama. A ver. A ver. ¿Esta canción quieres que ponga? Esta canción me la han dedicado, mano. Fino, fino. Y ahora sí. Llegó. Gabrielito, ahorita te doy tu ruleta. Ya, muchas gracias por tus 10 estrellas, chicos. Muchas gracias. ¿Qué me... Ahora te doy, ahorita te doy, ahorita te doy. Espera, espera, espera. ¡Ah! Tengo que ganar. Gabriel, Raúl, Gabriel. Dame la suerte, bebé. ¡Ah! Lucianita, bebé, si me estás escuchando, que estás atrás mío, por favor. Dame sabiduría para poder ganar esto, por favor, Luciana. Todo está en tus manos, Luciana. ¡Ah! Está que me escucha, Luciana, está la asada. Dice, esta concha se me pide mucho. Oh, esa canción me la dedicó a mi mono. Stay with me. ¡Cáiganse, basuras! ¡Cáiganse! ¿Por qué no se cae esta gente hoy? Apretan a caca todos. ¡Cáiganse, chicos! ¡Cáiganse, por favor! ¡Necesito ganar! ¡Cáiganse! ¡Bots! ¡Cáiganse, bots! ¡Todos son bots acá! ¿Qué les cuesta hacer un favor? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, con las justas! ¡Puta madre! Me cagué la chimba. Stay with me. ¡Ah! 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 ¡Stay with me! ¡Uy, pasé! ¡Cállense, cállense, cabezones! Cáiganse, se botan este con chocolate aquí, mi Luis Miguel, bebé, te voy a dar tu ruleta, ya solo para Luis Miguel, con mucho cariño. Luis Miguel, estás ahí, rey, toma tu ruleta, Luis Miguel. Bienvenido al stream, Luis Miguel. Hola, Rodrigo Patiño, ¿cómo estás, Luis Miguel? ¿Cómo estás, bebé? Te ganaste un chocolate, Luis Miguel, precioso. Ya, Gabrielito, toma tu ruleta, muchas gracias por tus estrellitas, bebé, muchas gracias, ¿cómo estás? Soté una cena, ya, mira, si soté una cena Rosa Náutica, le ponemos para 500 estrellas, perrey. Ahí está, para Gabriel. Bebé, te has ganado tu zinc, Gabrielito. Ya, te voy a dar tu ruleta, ya, porque eres llorón. Ahora te voy a dar tu ruleta, ya, ¿ves? Stay with me. ¿Te gusta esta canción? Hola, Cherilyn, ¿cómo estás, preciosa? Gracias por el compartir.
Soltar una cena, oye, si sorteo, ya, voy a soltar una cena conmigo, ya, está bien. Pero eso va a ser para la ruleta de 100 estrellas, pues. ¿Ya? Ese es para la ruleta de 100 estrellas, pues, bebé, no seas. Ya, así, go. Y mi ilusión está haciendo las poses, dice con él. Oye, ¿te imaginas? No. Está que pone en práctica todo, está que chambea. Uy. Por favor, Luciana. Luciana, vamos a ponerle sabiduría a mi duende. Luciana, dame sabiduría, por favor. Haciendo las cosas con el duende de ¡no! ¡Ay, Dios mío! Me cago en la vida de... ¡Señor, por favor! ¡Ah! Puta madre, es que este mapa de a mí, de verdad, me estresa. ¿Cómo te explico que yo con este mapa tengo ganas de romperme el cuello, huevón? O sea, ¿cómo te explico, de verdad? Ese sentimiento de rabia que tengo cuando juego este juego de mierda. Porque es una basura de juego, de verdad. ¡Ah, señor! ¡Dame paciencia! No importa, acelera. Tranqui, 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 relajada. Relajada. Ahí viene tu momento de gloria. Falta un poco. Tranquila. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Me cago en todo, de verdad. Ya. ¡Por favor! ¡Son las 5! Gracias por tu 10 estrellas. ¿Cómo es el bebé? ¡Ah! ¡Salta, concha tu vida! ¡Salta! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Solo faltan 3! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ah! Ayer en la feria medieval había un enano que miraba grueso a la gente. Menos mal un pata vestido como Kratos le metió su lapo y lo volvió más enano aún. ¿No te da miedo el duende que han comprado? No, no me da miedo. Es bueno, chicos. ¡Uno, uno! Ya gané, tarados. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡No, por favor! Ya está. Un saludo para Leandro Rosales. Este año en la feria me había un enano. Había un enano, dice. Puta, qué gozo. Ya, bebé, toma tu ruleta. Que dice Luciana, ¿tú qué hace? Ese por tu vez estrella, Enrique Palero, bebé. Estás regalón, rey. Chicos, compartan para darle su ruleta. Compartan para darle su ruleta. Mono, gané una corona. Escúchame, monito, gané una corona. Hola, Leandrito. Leandrito, toma tu ruleta. Bienvenido al stream, bebé. Chicos, compartan para darle ruletas, chicos. Compartan. Te ganaste un chape con la pole, Leandro. Chicos, está mal, Ponchito. Está mal de salud, pobrecito. Está mal de salud. Pobrecito. Está delicado. Oliwi. ¿Cómo estás, bebé? Bueno, he ganado una corona. ¿Me vas a premiar? ¿Cómo se llamaba tu duende, Julio? Era nada bien, estaba fina. Se ha metido 20 monsters y casi se va a la tumba fría. Kimi, mañana tienes clases. Listo, señor, yo vine a por tus 10 estrellitas. ¿Cómo estás? Hola, Mr. Marcy. ¿Cómo? Mr. Marcy, ¿vas a aprender para hostearte, bebé? Chicos, ¿cómo están? Hola, Erle, ¿cómo vas? Sí, mañana tengo clase. Mañana tengo que ir a la universidad en la noche. No quiero. ¡Qué horror! Tobías, se llama Tobías. Se llama Tobías, su bebé. Es novio de Luciana. Tobías, o sea, no sé si son hermanos o son novios. No comprendí bien. No. Uy, este mapa es gozo. Que la gente se lance, láncense, tarados. Tobías. Ah. Tobías y Luciana. Un amor. No, carajo. Un amor ñomístico. ¿Te imaginas? ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¡Puta madre! ¿Qué pasó? ¿Hoy llegaré? Sigo. Gracias por tus 30 estrellas. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Oye, Kimi, estoy sorteando una cena conmigo, chicos. Ya, bebé. Voy a ver tu servita ahorita. Ya, gracias por tus 10 estrellas, Raulito. Bebé, ¿cuándo vamos a tu casa a comer un pollito? Caemos con Ponchito.
¿Cuándo será que se arriba lo cuidará San Cuchito? Puta, rey, ¿te imaginas que el Cuchito le pase algo? No, ojalá que no. Toca madera, toca madera. No va a pasar nada. ¡Uy! ¡Avance! Sí, está sorteando una cena con ella. ¿Qué opinas? Estoy sorteando una cena conmigo. Para la ruleta de 100 estrellas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ruleta de 100 estrellas. ¡Uy! 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 ¡Pasé! Con la justa, fui la última, Julio se llama el duende. Él es otro, él es un mono. Ya, bebé, toma, sírvete. Y eres el portador de estrellitas. Ahí está. Yo sí. Se me ve toda plana. Estoy toda plana. No tengo poto. Me falta, me voy a operar, chicos. Voy a hacer una. ¿Cómo se dice? Pollada. Para operarme y ponerme todo. Vamos a hacer inflas. Y una cena en los finales feliz. No, bebé. ¿Qué hablas? Pañal. No tengo pañales. Mira, escúchame. Esto es una ropa normal. Es un esto de tela. Ya quisieras. Quisieras que sea pañal. Pero no es. Una chuecona plástica. Uy, esta es la final. Puta madre, ¿ganaré? ¿Ganaré? Oye, uy, tengo que me persigue, este enano. ¡Ah! Voy a correr, yo no sé nada. ¡Señor! ¡Ah! ¡Ay, señor! ¡Ah! Poncho está pensando en tu reemplazo. ¡No! ¡No! ¡Ah, por favor! ¡Muévete, coche, toma! ¡Tengo que sacar las baldosas! ¡Por favor! ¡Una corona más! ¡Ah, por favor! ¡Señor! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y estoy ya! ¡Seguiré! ¡Puta madre! ¡Por favor! ¡Cáiganse, basuras! ¡Por favor! ¡Cáiganse, chicos! ¡No merezco! ¡No, concha tu vida! ¡Mátense! ¡Ay, señor! Me va a tirar a mis hijos de perra. No, no, no. Tendré que hacerlo la mala. ¡No! ¡Sí! ¡No sé qué mierda hice! ¡Ay, me lancé! ¿Quieren que juguemos terror, chicos? Marca uno y jugamos terror. Marca uno y jugamos terror. Puta madre, me cagaste la chimba. Un saludo para Chas. Chas Janillos Fires. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué Joel me dice que igual José era Nichan como la vez pasada? No, es mentira, no le das caso a Joel. ¿Cómo estás, Mr. Marcy? Vení al stream. Puta madre, qué asco. Igual de burra que Poncho. Puta madre, no sé qué pasó, weón. No, no sé qué pasaba, mano. Puta madre, qué bruta, weón. Reconta, bruta. ¿Quieren que juguemos terror? Ya, a ver. Hola, Valerie, ¿cómo estás? A ver. Voy a... Espérate. Déjame... voy a entrar a Steam. Voy a ver si tengo de Uria. Sí. Espérate, voy a... Espérate. Se me acaba de venir una idea a la cabeza... Y se me olvidó de nuevo todo. Sí, Kimi, te estoy hablando desde el WhatsApp porque me banearon en tu página. Chicos, estoy con Shadowban. Estoy transmitiendo desde otro administrador. Ya, lo que pasa es que me cayó Shadowban porque no sé por qué. Y tengo 30 días que me han sancionado en la página. 30 días, imagínate. 30 hijos de perra días.
Ya, a ver, creo que tengo The Word descargado. Ah, no, lo tengo que instalar. Ya lo voy a instalar. Ya vamos a jugar The Word, amigos. Lo voy instalando, ¿ya? No pesa mucho, tranqui. No pesa. No prendes, P. Termine Loulas. No, está huevón. Esta de acá, esta de acá. Escúchame, este no pesa mucho. No pesa mucho. Se va a bajar rapidito, creo. O jugamos Oulas. O vemos videos de terror. Puta madre, es que me vas a cagar la chimba jugando Oulas. Me vas a cagar la chimba. No, huevón. El día que tengo clases todo el día, chicos, es el miércoles. Sí. Ya, pero... ¿pero qué cosa quieres que juegue, pues? A ver. ¿No quieres que juegue The Wood? Que vaya descargando, pues, bebé. Que vaya descargando. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Duendes. Se les culpa de provocar ruidos y mover cosas dentro de los hogares. Ellos podrán vivir entre nosotros bajo una gran variedad de formas. Se les considera espíritus fantásticos y traviesos. ¿Quieres que veamos una historia de duendes, bebé? Dije, duendes malditos, dice, no, bebé, no, pero Luciana no es mala, ¿ya? Hay duendes malos, pero ella no es mala, ella es buena. Luciana da buenas cosas. Oye, ¿qué es esto, mano? Es una... ¿qué es esto? ¿Quieres caminar? Si quieres caminar, ven. Te quieres quedar aquí. Me gustan mucho las flores, ¿verdad? ¿Ves que los duendes son reales? Pues no tiene copy esto. ¿Quieres que suelte tu mano? Dame la otra. ¿Qué es esto? ¿Vamos? ¡Oh! Si quieres, puedes entrar ahí. ¿Eh? ¿Cuál te gusta más? ¿Esa? Miren, amigo, oye, camina. A nuestro amigo le encantan las flores. Le encanta estar muy cerca de este tipo de florecitas. Es que les gusta la energía, pues. A ver, dice reacción aquí, mira. A ver. No tiene copy, ¿no? No, tiene copy, dice. Dice el artista Ranch. No. Ya le voy a poner. A ver, no tiene nada malo, ¿no? Aló, bueno. Venga, por favor, a mi casa. Aló. Aló, venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? De celular. ¿De qué número? 70. Ajá. 30. Ajá. 70. ¿Qué es eso? Tiene que ver que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde vives? No hay nadie allá donde te pueda sacar la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí por los casi por la este por la escuelita de Alta Vista. ¡No! Espérate, hijo. ¿Aló? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás en mi reunión, streamer? No me va a asustar. Oye, no me. Oye, ¿me vas a llorar? ¡Aló, por favor! ¡Aló! Ay, qué fuerte, weón. ¿Por qué me haces esas cosas? Oye, ¿qué, oye, me vas a hacer así? Oye, no, qué feo. Ay, no. A ver, ¿qué pasa? Oye, me has asustado, weón. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es este video? A ver. No tiene copy, ¿no? No voy a hacer no por no. A ver. Digan a la química que la quiero mucho, chicos, ya. Digan a la química que la quiero mucho, chicos, ya. Y qué drogas, puta, gracias por apoyarme siempre, ¿ves? ¡Ah! ¡Tiene copy esta huevada!
Ay, no, eso tiene copy, bebé. Puedo poner un 2.0. Así nomás, bebé, puta madre. No, sí, tiene copy esa canción. Todo feo tiene copy, mano. Qué asco, se le pagué ching. Con mucho cariño. ¿Ya habrá bajado el juego? Ya está bajando de Bur. ¿Quién quiere jugar de Bur, amigos? Antes jugábamos con Joel, así. No, chicos, Pocho está mal. Está mal, chicos, pobrecito. Vamos a jugar de Bur. Oye, pero de Bur, yo me acuerdo que los principios del tiempo. Todo romántico hasta que las puedes aparecer encima. ¿Por qué no tienes plata, bebé? ¿Qué pasó? Ya está. Ya vamos a jugar de Bur, chicos. No creo que nos jugamos esto con Joel y Poncho. Vamos a cerrar esto. Voy a cerrar el Fall Guys. Puta, yo me cagaba de miedo, me acuerdo. Ah, su madre. Recuerdos vienen a mí. A ver. Está mal de su hígado, chicos. Ah, su madre. Creo que de bolsa ha puesto peor, creo. Mira, ha cambiado. Puta, de Bur. Ah, su madre, hermano. Me voy a mear de miedo, weón. Ay, Dios mío. Pero vamos a cambiar el juego, ¿ya? Vamos a poner de Bur. Ah, ¿estará Joel por acá para que juegue conmigo? Chicos, hay que jugar en grupo, ¿ya? Porque yo me voy a asustar, weón. Vamos a crear el juego. Ay, me da miedo. A ver, opciones. Vamos a bajarle un poco la resolución, ¿ya? Para que no esté. No me vaya mal, ¿ya? A ver, confío en el video. Ya está, a ver. Ah, su madre. Tengo miedo, weón. ¿Eh, lo cerré? A ver. Puta, lo cerré, qué huevona. ¿Qué? A ver, no se pudo sincronizar, dice. A ver, jugar de todos modos. Wafa. Debería cuidarse un poco su edad. Puta, sí, chicos. Hoy está mal, tiene hígado graso. Creo que nuestro cerebro estará entrevistando el nutri. A ver, opciones, configuración de video. Ya está, volver. Crear juego. Ya, contraseña va a ser Kimikat, ¿ya? 53, ya. La mejor región. ¿Cuál es la mejor? Ya, vamos a ponerlo en Asia. Ya, chicos, entren. Había gente que tenía. Kimi, ¿por qué tú estás atrás? No sé. Me asusté. Mira, hay nuevos personajes. Molly, comediante de stand-up fracasada. Uso de sobros del colegio para comprar las batas del culto. Nathan, solía ser un chef famoso. Casi moría ahogado de niño. Aún le enoja recordarlo. Sam. Sara, lingüista experta en los documentos antiguos. Teme los gatos en secreto. Caí, el gordito, mira. Yo soy gordito, Yo voy a ser este de acá, ya, ¿eh? Ahora sí. Kimi, tu perro está levitando. La granja, asilo. Normal. Ya, creo que vamos a jugar en la granja, ¿ya? Colisión de jugadores. ¿Cómo que colisión de jugadores? ¿Qué es esto? A ver, voz de proximidad. Ya, vamos a poner encendido. Voz por proximidad. Se parece a Julio. Botiquines. No, con botiquines. Más 15 de experiencia, dice. No, necesita venir la gente. ¿Con quién están acá jugando? Puta, pero la gente jugará esto. Me acuerdo que lo jugábamos hace tiempo. Me acuerdo que este juego lo jugábamos hace tiempo, bebé. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Yo dije que íbamos a jugar de Bur, pero ¿dónde está Joel? Joel, ¿jugamos de Bur? Químicas, ¿por qué nunca jugaste este juego con Jericho y con Poncho? Nunca le dijiste se botaba Jericho. Poncho me regaló este juego. Y yo lo jugaba tipo piola con él. Así que creo que todo bien. O sea, no sé cómo explicarlo. No entiendo tu pregunta, bebé. Chicos, entremos a jugar.
¿Tienen este juego? Pero falta gente. Puta, ya fue, falta gente, mano. Falta mucha gente, huevón. ¡No! Puta madre, estoy Enrique, ahora. No, o sea, yo estoy en su cuenta. Yo estoy en su cuenta de pincho. ¡No! ¡No! Ya, mejor jugamos Left 4 Dead entonces, pues. Hay que jugar Left 4 Dead entonces, pues. Nadie va a entrar, mano, me van a dejar plantada ahí. Nadie va a querer jugar conmigo, weón. Todos unos cabros, rosquetes. Nadie va a querer jugar conmigo. Vamos a jugarle Fordy nomás. O jugamos los backrooms, esa vaina ahí. Bicho tiene un juego piola que se llama que es de backrooms, ¿así? Nadie quiere jugar, oye. Nadie quiere jugar conmigo. Qué estrés. ¿Por qué no quiere jugar? Si no jugamos Left 4 Dead. ¿Quiénes quieren jugar Left 4 Dead? Marca 1. O reaccionamos a terror. ¿Qué quieren, pues, chicos? No quieren nada ustedes, pues. ¿Qué quieren? A ver, decídanse. Me asusté aún, decía. Juega sola. ¿Cómo estás, desfajado Jorge, precioso? ¿Cómo vas? Gracias por tu follow, H. Bajamos 5 gatos, pepepe. Es que no, ¿qué quieren jugar estos chicos? Videos de terror. Ya, pásame videos de terror, a ver, pásame videos de terror. Ya, está bien, vamos a reaccionar a videos de terror. Está bien, bebé, está bien. Pero rótame videos de terror, pues, rótame videos de terror. Dice, bebé, mira WhatsApp, ahorita lo veo, bebé. Ya, rótame videos de terror, entonces. A ver. ¿Tienes algún video piola de terror? A ver, que no me caiga copy, por favor. Ya, ya, está bien, vamos a jugar eso, pues. Pero un video piola de terror, pues. A ver, pasa Iceberg. A ver. Iceberg, Iceberg. A ver. Iceberg. Vamos a ver Iceberg de Lima, ¿ya? Iceberg de Perú. Iceberg de Perú, a ver. ¿Qué es esto? Mira. Dice que tiene restricción de edad. A ver. Iceberg de Lima. ¿Esto de acá? A ver, ¿cuál? Sí, es porque en The Wolf me enfría y tú vas a mirar nomás. A ver, duendes en Espinar, Cusco. A ver. ¿Qué es eso? Los comentarios, a ver. Cada de 100 videos fuertes de duendes que veo, por fin aparece uno interesante como este. Detalles, se ve firme. Ay, no, no, no. ¿Verdad? Se ve uno chiquitito. Se ve boca chiquito caminando. Mira, ahí está. Ay, no, no, no. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Se ve, mira, está caminando, pero no se ve por mi cámara. Oye, hay un duende chiquito, mira, se ve un duende chiquito ahí. Ay, no, no, no. Ahí está, mira, este huevón. Está haciendo hora, a ver. Tier Maker Distritos, a ver, ¿qué es esto? Tier Maker. El primero es el distrito de Santa Rosa. ¿Quién te conoce? De nombre me suena un equipo que se cachó a esa cagada de equipo basura llamado Alianza. Pueblo Libre, bueno, no lo conozco mucho, pero es un distrito bonito, creo. Independencia. Eso creo que es Cono Norte, ¿no? Lo poco que sé creo que es que ahí está la uni. Bueno, lo pondría dentro de los distritos cochinada por estar en Cono Norte. Pero por ahí quizás lo pongo solo como indecente. Guafa, ¿qué es esto? Lince, colinda con San Isidro, así que tan malo no puede ser, tiene un parque gigante, para mí es un distrito bonito. Chorrillos, este distrito tiene unas zonas más o menos buenas y unas zonas horribles. No lo pondría dentro de los bonitos, pero sí es pasable. San Isidro, bueno, acá no hay que preguntar nada, San Isidro es el mejor distrito de Lima. La Victoria, puta, es un basural esa huevada, mucha delincuencia.
¿Qué mierda es eso? A ver, ¿dónde es caut...? Uy, qué cagada sobre tu cámara, barranco. ¿Ese no es el canal de Jean-Pierre? O se parece, ¿no? A ver. Mucha asquerosidad y encima tiene un estadio oloroso que afea el distrito, lo pondría dentro de cochinada, pero al ¡qué menos es un cagada! ¿Quién distrito es que este tiene zonas man? asfaltadas y encima es céntrico, así que lo pondré como indecente nada más. Oye, ¿quién es ese man? ¡Qué raro! A ver. Hola, si hoy buscas acontecimientos de elfos, gnomos y trolls, este top te puede interesar. Estos son 10 duendes captados por cámaras. ¡Tiene copy! ¡Mira! ¡Puta madre! Tiene copy, mano. A su madre. A ver, vamos a ponerlo en 1.7, ¿ya? Uno. Una mujer hacía una grabación de video y la persona que estuvo Sin junto a voz, sin voz, ella. sin voz. A ver. Es una mujer que está haciendo la grabación. De... Uy, mira, mira. Verga. Pero es que ellos viven ahí, pues es su hábitat. Ellos viven por ahí. Ellos viven por ahí, es su hábitat, pez. A ver. ¿Hay alguien por acá, dice? ¡Oh! Mira. Se vio. Mira, mira, mira. ¿Será real? Haz ASMR. Ya te hago ASMR, bebé. ¿Qué miércoles? A ver. Host de Bessie Gamer. Hola, ¿cómo estás? Gracias por ese host, amigo Bessie Gamer. ¿Cómo estás? ¿Quién es Bessie Gamer? Hola, amigos Bessie Gamer. Gracias por el host, bebé. Muchas gracias. Les mando un besote a toda la gente que viene de parte de nuestro amigo Bessie Gamer. Muchas gracias, Sim de Conera. ¿Cómo estás, bebé? A ver. Chicos, pero que no tenga copy, pues. Me vas a acabar el stream. A ver. Uy, ¿qué es esto? Mierda. Vamos a ver si tiene copy, a ver. Concretos, Music Biblioteca de YouTube. Ya, vamos a ponerle en 1.5. ¿Qué es eso? Hola, Granados Giselle. ¿Cómo estás? Gracias por ese host, Messi Gamer. Gracias por compartir, preciosa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te dio host y bajó el rating. No, host se moja. Chicos, hay un host. Gracias, ¿cómo estás, bebé? Espera, un ratito. Quiero tener vuelto aquí un ratito. Espera. Humilde, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. No, no, chicos, no lo molesten. Muchas gracias, Messi Gamer. No se preocupe, Kim. Yo, él dice que uno llega el peluche que le compró a tu hermana. Que procede a cada rato, me lo recuerda. ¿Qué? ¿Qué peluche? ¿Ha comprado un peluche a mi hermana? ¿Cuál peluche? ¿What the fuck? ¿Saben que considero todos los streamers tienen nombre de gamers? Son unos babosos. No, no es así. Puta madre. No, no, estamos bajito con el rating, ¿no? ¿Tienes hijo? No. Tengo mi sobrinita que se llama Doménica. Ya está gritando allá afuera. Vivo con mis hermanas y vivo con Doménica también. Y mis perritos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tengo como una hijita que se llama Luciana, que es mi duendecita.
¿Niegas a Chocolo? Ah, pero Chocolo es mi, o sea, mi hijo, mi bebito. Bueno, sí, es válido como mi bebé. Pero no está acá Chocolo ahorita. No está acá Chocolo ahorita, chicos. Muestra tu botacaca. No, nada que ver, bebé. A ver, ¿qué es esta vaina? A ver, ¿qué es esta miércoles? A ver. El siguiente video es corto y fue enviado por un suscriptor del canal. Él nos comenta que el video proviene de su amigo, quien trabaja en una fábrica de cuero. ¡Puta madre! ¿Qué es eso? Mientras los muchachos estaban haciendo su trabajo, una noche vieron algo blanco en la parte superior del edificio. Grabaron un video del evento, y esto es lo que capturaron. Es como una persona... Como que se estuviera colgado. En el video se puede escuchar un hombre decir: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto porque esta figura desconocida interrumpió en su trabajo esa noche. Mirando de cerca se puede ver una especie de figura vestida de blanco, con cabello largo y negro. La persona que envió el clip dice que el video era 100% auténtico, ya que los empleados no pueden hacer bromas en la fábrica por temor a perder sus empleos. El próximo video es del canal de YouTube de Eden Hernández, quien con su equipo fue a un cementerio supuestamente embrujado. Durante una docena de minutos, el equipo de cazadores de fantasmas caminó por toda el área hasta que... ¿Qué miércoles? Oye, ¿eso es normal? ¡Hola! ¿Cómo estás, Gianmarco? ¡Mira el Sting! ¡Hola, Brian! ¡Gracias por compartirme! ¿Cómo vas? Chicos, ¿me están hablando de WhatsApp? Kimi, mira tu WhatsApp, me dijeron. A ver... ¿Ah? ¿Hablará? ¿Hablará? ¿Qué ha pasado, ah? Dice que está que se me echan en el grupo. Go left, me dicen por acá. Ahora chi. Dice, en serio, bro, no me doy cuenta que dejaste tu correo cuando te busca la nana. ¿Qué pasó, ah? ¿Está que se putea? A ver, ¿qué ha pasado? No, no lo moleste. Gracias. No nos van a querer hostear de nuevo, mano. No nos van a querer hostear de nuevo. Vamos a ver su canal, a ver, de DC Gamer. Vamos a ver, DC Gamer, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Disculpa a los chicos, siempre están un poco enojados. Siempre paran enojados, no sé por qué, se alteran de la nada. Son un poco así renegones, bebé. A ver, vamos a ver ya. ¿Qué ha pasado acá? A ver, Bessie Gamer, bebé, ¿cómo es? Gracias por el host. Ah, ya lo sabía, ya les había hosteado. Hijo de Fall Guys. Ellos son de Colombia, si no me equivoco, ¿no? Amigo Bessie Gamer, muchas gracias por el host, bebé. No, chicos, no lo molesten. Él es buena persona. No, bebé, disculpa más bien. Tú sabes que a veces así... Tu duende use, no, bebé, no digas eso. A ver, vamos a ir viendo el video de terror, ¿eh? A ver. Espérate, voy a cerrar esta vaina de acá. En la forma como... Ahora sí que humanoide, güero. Sí, eran chaparrillos. Ajá, Sí, güey. Sí, güey. Pero eran como ojos humanoides. ¿Qué, güey? ¿Cómo salió loca? Mira. ¿Salió ahora? Salió corriendo nomás de repente. ¿What the fuck? Y nomás de repente salió corriendo para allá. Pero sí salió como que asustada, güey. Mi gente, pues seguimos. Abusados, güey, No nos vaya a agarrar por sorpresa nada, güey. Y no se paniquen y salir corriendo, güey. Porque aquí sí se ha puesto. En esta zona, güey. Sí se ha puesto. ¿Te escuchaste, papi? Te lo juro que escuché algo aquí atrás. ¿Qué miércoles? Tan grande, güey. Bueno, aquí también. ¡Tu mamá! ¿Qué es eso? En un momento escucharon algo en los arbustos a su lado. Y una de las cámaras grabó algo interesante. Una pequeña figura blanca moviéndose en los arbustos. Sin darse cuenta de lo que habían grabado, continuaron hasta que Eder grabó. No entiendo, pero no veo nada. O sea, escucho ruido nada más. Nos doxean, nos atacan, que mi casa está se están riendo el Discord. ¿Qué? Nika, a ver. Están riendo el Discord, dice, a ver. No, no, nadie ha reído el Discord. Oye, ¿cómo me paniqueas a mí? Ahorita jugamos live, ahorita lo jugamos live, bebé. ¿Cómo estás? Hola, Jonathan, ¿cómo estás, bebé? Espera. ¿En dónde se dice Kimi en taiwanés? A ver, bebé, un ratito. A ver. A ver, ¿dónde veo eso? Kimi, volvió Chum. ¿Cómo es eso? Manda un saludo a Chum. Hola, Chum, ¿cómo estás, bebé? Hola. A ver. ¿Cómo está? Los océanos atacan. No dejen solo al güerito hermoso, por favor. Vamos a mandar a hacer más camisas, mi gente. Y posiblemente, si hay alguna imprenta. ¡Pero no veo nada! En este momento.
Si hay algún cliente que nos esté viendo en este momento y quiera hacer un convenio o un negocio con nosotros, mira, 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 no mames, güey. Allá atrás de la amarilla, güey. De la amarilla, te lo juro, güey. Te juro por Dios, güey. No creo que se haya grabado, güey. Ah, pasó algo. Chécalo, papacito, mi gente, seguro que vi algunas. Pasó algo, sí vi. Hola, Enrique. Una silueta oscura que se movía alrededor del cementerio. Uy, se vio. ¿Cómo pasó? Puta, vale, qué miedo. Hola, Liz. ¿Qué pasó? ¿Quién está eliminando a quién? Sí, sí, como que sí lo afectó, mi gente. Aquí entre nosotros, siento que. Ya, jugamos Charlie, dice Skinny. ¿Por qué no juegas la juega más Charlie? No, bebé. ¿Quién está borrando? ¿El moderador? O sea, no me da miedo hasta ahora, pero. Sí vi algo ahí, a ver. ¿Dónde, verga? Allá arriba. ¿Dónde, verga? A ver, suena. ¿Dónde, güey? No hay nada. Güey, vi algo aquí enfrente. No hay nada, puñetas. Puta, pobre muerto, o sea, ¿cómo lo joden, de verdad? Pero cuando están todos mirando al mismo lugar, no ven nada. Por una fracción de segundo, la cámara grabó una figura misteriosa que estaba en la valla. Entonces, ¿es esto un fantasma real grabado en la cámara o solo un engaño? La decisión final es tuya. Si quieres ver el episodio completo de esta investigación, visita su canal. ¿Guafa? También te quiero invitar a que me regales un like y un amigo entrando escondidas en un refugio antiguo. Ante en su cámara. ¿Qué es esto? ¿Y por qué se meten en esos lugares, estos tarados? Kimmy, por donde vives, escuchan voces que dicen ¡ah, ah! A ver, ¿qué es esto? Puta madre, está muriendo gente por decir la verdad. No sé qué están diciendo, bebé. Detrás de un par de tubos podemos ver lo que parece ser algún tipo de figura del más allá. Los espectadores creen que es una figura de una mujer. ¡Oh! ¡Verdad! ¡Mira! Lo está mirando. Estás con caca explosiva, bebé. Mira, lo está mirando. Detrás de tubos podemos ver lo que parece ser algún tipo de figura del más allá. Los espectadores creen que es una figura de una mujer o una niña vestida de blanco. ¡Verdad! Los espectadores sintieron esto en ese momento. Es por eso que no hay una reacción inicial. Los espectadores anteriores pensaron que esto era algo muy extraño de ver. Ningún edificio abandonado. ¡Ay, miércoles! ¡Qué horrible! Yo quiero ir con Poncho al cementerio, pero creo que vamos a ir con Poncho al cementerio para Halloween posiblemente. O un poco antes todavía, creo que podría ser. Pero, man, ¿qué es esto? Puta, yo salgo corriendo. O sea, yo sí me asustaría un poco. Abandonada. Hace mucho tiempo en las montañas. A ver. Al iniciar su exploración, camina dentro del edificio y su cámara graba muchos ruidos extraños provenientes del otro extremo del pasillo. ¿Se parece al juego este que quieren que juegue? ¿Del hospital? Ching, ¿qué es eso atrás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay como una persona ahí? La figura desconocida se desliza dentro de una pared. Nuestro protagonista cree que podría haber captado un fantasma en la cámara esa noche, ya que el edificio está en medio de la nada. Pero por supuesto, ¿qué crees tú que era eso? Ay, qué feo, mano. Se pasó. Ya que muchos lugareños de esta zona mencionan que en ese lugar se ve el fantasma de un sacerdote. ¿Qué miércoles? A ver. No, señor, yo ya está fraca, yo le quité más atención, güey. ¿Qué es eso?
Uy, ¿qué es eso? Cara, como isso? Ele sumiu, cara, ele tava aqui agora, Chamus. Cara do céu, não é possível, velho. Ele tava aqui agora, cara. Tu viu também, né? Já vi, sim, cara. Cuando ambos se acercaron al edificio, notaron que alguien estaba parado frente a ellos. Una figura misteriosa que los aterroriza a ambos. Pero al igual que rápido. ¡Man! ¡Estaba con la mano estirada! ¡Oh! ¡Señor! ¡Ay! Me está dando miedo, mano. Me está dando miedo, de verdad. No jodas. Rápidamente aparece. Desaparece después de un segundo. Luego, entran pero no capturaron nada, pero en el camino de regreso, grabaron esto. Primero esperamos que manifestación fue no te vi piedra, nada, fue solo puerta, bateó ahí. Ay, tengo miedo, habla muy rápido. Es más, solo puerta ahí. Y aquella aparición que teve no começo ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¡Hola, Kemo! ¡Ya fui, ya! ¡Mira, Dios! ¡Él está allá! ¡Olé, ahí va, ver! De nuevo estaba ahí. Señor, a ver, siguiente video. A ver, dice. Uy, 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 uy. A ver, todos sobre Disney Latinoamérica. A ver, ¿qué es esto? Nos han mandado este video de acá. A ver. Que no forman parte de la tradición cristiana. Aunque... ¡Mira! Físicamente se suele describir a los duendes como personas de baja estatura, con altura no superior a un metro, y aspecto humanoide, con largas orejas puntiagudas. No, pero mi bebé ilusión es bonita, ¿ya? Mi bebé ilusión es bonita, ¿ya? ¿Cómo me vas a mandar esto acá? Y o rural. Marco y latín. Pero o sea, porque son feitos ahora las van a discriminar. Algunos duendes son feitos, pero es así, pues. Los duendes cantábricos son de varios tipos. Trastolillos, enanos, busgosos, trentis, núberos, mendolines, tronantes y anjanas. Los duendes asturianos son denominados apabardexu, que es un ejemplo. Pero no todos los duendes son malos, pez, Tamario. No todos los duendes son malos, pez. Kimi, ¿no te parece raro que cuando trajiste a tu duende, Poncho se puso mal? No, ¿qué tienes? Está mal porque está enfermado, pues. Chicos, ¿saben qué cosa, pucha? O sea, yo una vez sí vi tipo un alma, sí me acuerdo. Pero eso me pasó hace mucho tiempo. Lo que pasa, chicos, es que yo tuve una etapa que yo iba mucho a la iglesia. Y iba mucho a la iglesia porque yo cantaba en el coro. Y cantaba en el coro más temprano que había. En las mañanas de las 6 de la mañana. O sea, me juntaba con el coro a las 6 de la mañana. A las 5 abría la iglesia. Y a las 5:50, 5:40 ya llegaba todo el coro. Resulta que yo cantaba con Giovanna, con mi hermana. Y hubo una vez que Giovanna se enfermó y me tuve que ir sola a la iglesia. Siempre me ha gustado cantar mucho, ¿ya? Y decidí ir sola a la iglesia, chicos, pero siempre llegaba muy temprano porque me gustaba ser puntual. Siempre desde hasta ahora soy muy puntual. Y fui temprano ese día a la iglesia. Se llamaba Parroquia Padres Oblatos, la Parroquia Padres Oblatos. Resulta que llegué siempre llegaba normalmente a las 5:30, para que la gente ya estaba a las 5:30, y se me ocurre llegar a las 5:10. Llegué 5:10, 5:00, y no había nadie, simplemente había el gordito que siempre abría la capilla, sí, la iglesia, la abría, me decía, siéntate tranquila, ahorita viene el catequista y ahorita vienen los chicos, los esperas acá, los esperas en el salón, porque había un salón donde nos reuníamos los del coro. Y le dije, no, me quedo acá, voy a orar un rato y luego subo al salón. Y me dijo, ya, te voy a dejar la puerta abierta, me dijo. Y resulta que yo estaba ahí tranquila porque yo, o sea, era una niña, pues, chicos. Tenía, ¿cuánto? 14 años. Y no era pastorcita, pero sí me gustaba bastante cantar. Sí me gustaba bastante cantar, a pesar de todo. Y resulta que agarré y me senté en la iglesia. Y en mi cabeza era, Señor, gracias por tenerme acá. O sea, oraba la misma oración que digo hasta ahora. Oraba que decía, Señor, gracias por tenerme acá en tu casa. Espero que me vaya todo muy bien, espero cantar muy bonito. Hola, Kenji, ¿cómo estás?
La misa comenzaba a las 6, pero todos estábamos 5 y media para practicar a 5 y 40, sí. ¿Ya? Era puntual la gente era puntual, pero a mí se me ocurre el 5 y 10 porque, no sé, porque fui más temprano, porque yo siempre madrugaba bastante, mano, de verdad, madrugaba bastante. Cuando era más joven, siempre, normal. Y agarré y por eso, le decía a Dios que por favor me cuide y así, hasta que de la nada siento que una señora entra, o sea, yo decía en mi cabeza, nunca viene gente tan temprano, que la gente viene a las 6, o sea, la gente está llegando a las 6. Y de la nada agarra y comienza a entrar una señora que tenía como un velo blanco, pero así como su chalina, pero así como que tapada su chalina, tenía así un esto blanco, como si fuera una señora así tranquila, y se sienta una banca delante mío y se apoya con las manos y tiene un rosario y comienza a orar. Comienza a orar, comienza a orar. Y piola, yo estaba tranquila siguiendo mi oración, pero lo más que fue que dije, ya, ¿qué está pasando? Es que la señora comenzó a llorar a mares fuerte, así como que gritando, ¿sí? Así en desesperación, gritando, llorando, así, pero yo, o sea, yo me asusté porque yo no escuchaba que el señor de seguridad venía. Y eso fue mi miedo, o sea, yo decía, ¿por qué no viene el de seguridad? O sea, ¿por qué no viene a ver si qué pasa? ¿Por qué está llorando de esa manera? Y yo estaba entre la espada y la pared y estaba mi cuerpo congelado de ver cómo la señora se estaba comportando. Y lo único que atino es, yo estaba chiquita, pues yo no me quería acercar porque pensé que era una falta de respeto, era una señora como adulta. Lo único que atino simplemente es juntar mis manos y agachar mi cabeza e intentar orar. Y mi cabeza le decía, Señor, por favor, dale paciencia, que ya no llore. O sea, intentaba orar por la señora y la señora estaba en crisis, o sea, estaba en crisis. Hasta que ya me quedé en tanta concentración orando que se me nubló todo. No recuerdo, o sea, no, 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 perdí así como que un rato la noción de tanto estar orando, que por favor que la calme, que nunca había visto una señora en tanta desesperación, que por favor le pedía que por favor, que por favor, que por favor. Y el momento que agarra, y yo sigo orando así con tanta fuerza que yo escuché que la señora se calmó, o sea, yo escuché que ya no habría ruido, ya no había soñado, ya no había nada, yo solo estaba así concentrada y estaba orando con mucha fuerza y resulta que de un momento a otro pues la señora ya no estaba. Y yo levanté la cabeza porque escuché a mi catequista diciéndome Kimi, así, avisándome que aquí, me dijo mi nombre, pues avisándome y me hizo Kimi y veo que está mi catequista atrás con su guitarra y me dice, ya, vamos al salón, vamos a comenzar. O sea, me llama para ya comenzar la práctica que teníamos que hacer, nuestro canto. Y en ese momento yo, o sea, así en shock, pues comienzo a mirar los costados y busco a la señora que estaba delante mío, pues no, a ver, se fue, porque habían como que lugares para poner velas, dije, se fue para poner su vela, se fue para poner otra vela, o sea, ¿dónde está? Y no la volvió a ver, y eso fue las cosas que en una iglesia me han pasado muy fuertes, de verdad. Solo diré que en mi retiro de iglesia el profesor de química se juntó con mi peje, qué miedo, no, de verdad. Y te tocaba, no, chicos, la verdad es que a mí me gustaba mucho cantar en la iglesia, pero eso fue lo más, pero eso fue lo más random que me ha pasado en la iglesia cuando era chiquita. Pero, por ejemplo, fantasmas familiares míos sí he visto. Yo les conté hace muchísimo tiempo, bueno, la gente fiel se acordará, que falleció mi tía y su hermana. Fallecieron por viejitas ya. Y en la casa, esa es una historia que ya le he contado hace mucho tiempo. La gente que es fiel me conoce ya sabe esta historia. Que en la casa mi mamá trabajaba y cuidaba a lo que era Rosita, que era una abuelita, que era la mamá de mi tío. Y resulta que Rosita tenía a su hermana, que se llamaba Chelita, ¿ya? Le decíamos Chelita de cariño, no voy a decir su nombre real, pues, pero Rosa sí se llamaba Rosa, pero le decíamos Rosita de cariño. Decía, hola Rosita, le decíamos Mono también, bueno, mis primos, mi tío le decía Mono, porque ella era tan viejita que agarraba y se sentaba con un monito. Y de cariño le decían, oye Mona, Rosita Mona, le decían. Y ella decía, ¿qué pasó? O sea, hablaba bien, era una señora encantadora, de verdad espero que esté descansando. Y le decían monita porque ella le decía, a ver, haz como un mono. Y ella hacía, así cuando estaba viejita, pues. Y nos hacía bromearnos a nosotros, ¿ya? Y resulta que primero falleció Chelita, que es la hermana de ella. Falleció ella. Y resulta, hola, profe Gamer, ¿cómo está? Muchas gracias por ese host. Ahora sí, ahorita vamos a jugarle Fortnite, ahorita vamos a jugarle Fortnite. Hola, ¿cómo estás, bebé? Bienvenido al stream. Este es para ese host, profe Gamer. Muchas gracias. Un saludo para toda la gente del profe Gamer. Espero que estén muy bien. Estamos contando una historia de terror.
que ya había contado. Resulta que se murió mi tía, Chelita. Ella era la más viejita de todas. Ella me decía Kentucky, porque ella no podía pronunciar mi nombre. Se le era complicado y me decía Kentucky, pues, ¿ya? Me decía Kentucky. Y ella falleció de viejita, ya una señora muy encantadora. Pero su hermana, Rosita, decía que la veía en la casa. Bueno, y tú, ustedes dirán, ¿y Kimi, tú cómo sabes tanto? Pues yo pasé gran tiempo en la casa de mi tía, que es la hermana de mi mamá, porque mi mamá cuidaba a las ancianitas, porque mi mamá es una enfermera geriatra, se encargaba de cuidar abuelitos y las cuidaba a ellas dos. Resulta que falleció Chelita, falleció porque ya era su momento, y yo me quedaba a dormir con mi mamá para hacerle compañía, para poder apoyarle en sus guardias, porque luego tenía que irse a trabajar en otros lados, y cuidaba a mis tías también, pues, ¿no? Y resulta que falleció una de ellas, que fue Chelita, y la otra, pues, Rosita, le decía a mi mamá, yo recuerdo mucho eso, y lloraba y le decía que su hermana está que la llama, que extraña a su hermana, que su, o le contaba feliz de la nada que su hermana venía a visitarla. Y en una de las misas que le hicieron a Chelita, se hizo la típica foto familiar, ¿no? Y Rosita cuenta de que ella sintió que ella estaba ahí, que nos estaba acompañando, y las fotos que sacaron mis tíos, se ve un orbe de luz al costado de ella, al costado de Rosita, pues, ¿no? Y lo más chocante de todo fue que de verdad Rosita decía que su hermana la llamaba, que su hermana la cuidaba, o si no, cuando Rosita entraba al cuarto de Chelita, decía que la veía sentada. No, está descansando, dice, está bien, está descansando, está sentada en su silla, decía. Y mi mamá se salía un poco de onda, ¿no? O sea, mi mamá se quedaba un poco de, ¿qué está pasando? O sea, y mi mamá le preguntaba, ¿ya has hablado hoy día con Rosita? Le decía, ¿has hablado hoy día con Chelita? Y Chelita decía, sí, sí he hablado con mi hermana, está muy bien, está descansando, más bien ya me va a venir a visitar ya. Y daba indicios, o sea, y daba indicios. Y resulta que a menos de un año por ahí, ¡hola! ¿Cómo estás, Martín? Sí, Martín, ahora me interno para coordinar el teclado, para coordinar tu envío, ¿ya? Y resulta que, pues, se fue. De verdad, le tocó ir. Y Rosita se fue. Y mi mamá tiene la certeza de que su hermana vino a recogerla, pues. Que bajó de verdad a recogerla. Porque los últimos días que mi mamá estuvo con ella, le decía, le hablaba mucho de su hermana. Y que su hermana iba a venir por ella, pues. Y que su hermana le iba a traer. Y que su hermana estaba bien. Y que su hermana iba a venir a recogerla. Y pasó. O sea, y pasó, pues. Y pasó. Y eso es como que lo más, así en familiares que, chocante, así fuerte, que pasó. Se falleció, pues, chico, falleció. Y falleció, pues, ¿no? No, sí, y falleció. De verdad. Y mi mamá, en parte, bueno, mi mamá que las ha cuidado las dos muchísimo tiempo, choqueada, pues, ¿no? Vio partir a una y luego vio partir a la otra viejita. Fue difícil, pues, ¿no? Fue difícil. Que, o sea, fallecieron las dos abuelitas, pues, ¿no? Fallecieron, pues, mierda, se fueron al cielo. ¿A dónde se van a ir? A tu casa van a ir a mudarse ahorita. Pero bueno, pues, ¿no? No se paga la tierra de Pachamama con vino, dice. No, chicos, pero todo hay un momento, ¿no? Para todo hay un momento. Para todo. Se enfriaron, sí. Estos idiotas, ¿sabes? Sí, manos. Se enfriaron, weón. Ay, Dios mío, estas historias son raras, de verdad. O sea, me da así sentimiento de, ¿sabe? O sea, bueno, una vez a mí, ¿cómo estás? Un saludo para Carlos Cola. Eres yo, los famoso tan amargas de más. Cállate, bebé. No, bebé. Pero escúchenme, chicos. Pero así es la vida, pues, ¿no? Así es la vida y las cosas pasan y todo va, todo vuelve, todo se va. O sea, eso es. Lo me hizo recordar a eso, de verdad. A ver. Mira. A ver. Pero eso no tiene copy. Tengo miedo que tenga copy, puta madre. A ver. Vienen de su lado. ¿Hola? Verga. Le quieren abrir la puerta. Dice, donde estoy viviendo. A ver.
Donde ahora estoy viviendo pasó un incendio con una cocina de esas antiguas que usaban. Explotó. Y ese tiempo había una cocinera y ella salvó a mi viejo y a mi tío y en las noches se escuchan pisadas. Bebé, pero si tú crees que hay alguien que pena en tu casa, chicos, si ustedes sienten que hay alguien que molesta en su casa, pueden limpiar y hacer que vaya con Dios, o sea, para que hacer que ella descanse. Yo les recomiendo sahumar la casa, poner sal de grano, la gruesa, o sea, consagrarla para lo que es protección, y colocarla en las esquinas de las puertas, y también agarrar, y algo que sirve mucho para también cortar las malas, así, las cosas malas que quieren entrar a la casa, o si en todo caso no sea un espíritu bueno, es agarrar, echar alcohol, chicos, así, una franja de alcohol, ¿ya? Echarle sal, echarle un poquito de vinagre, y prenderle un fósforo y plin. Pero solo tienes que controlarlo, pues no vas a encender toda tu casa, tienes que hacerlo con alguien que te pueda apoyar, no es hacerlo solo. Y ahí luego, al toque lo apagas y lo barres, y eso, la ceniza que quede de toda esa vaina, lo botas lejos. Así cierras todo, que algo malo puede ingresar a casa. A ver. Chucha, qué miedo. Ya, eso es algo que nunca se hace. Cuando te tocan la puerta, no puedes abrir porque le estás dando permiso que entre. No puedes estar abriendo la puerta cuando sientes que te tocan la puerta. No. Tus consejos, mira, vas a... ¿Entiendes? No puede pasar eso, bebé. No puede ser así. La manija de la puerta del ático es y comienza a moverse. ¿Ves? Le tiró en su cara. ¿Cómo estás, Chubatanabe? Bienvenido al stream. Bebé, el pan se está mal. El pan se está medio mal. Que ya estuve cara a cara. Pucha, ¿qué será, bebé? Nada, yo sé, no pueden abrir la puerta, bebé. Abre la puerta que me cago de frío. Quiero mi teclado. Cállate, cocha tu vida. Aquí me siento que los gatos son muy protectores. Sí, chicos, los gatos son buenos protectores porque los gatos están en una línea entre el bien y el mal, bebé. ¿Ya? ¿Te imaginas? No, bebé. Pero ¿Vas a aprender pancerata? No, no va a aprender, Chu. ¿No quieres una ruleta Chuguatanabe por 20 estrellitas? Pero así pasa, ¿no? Pero esas cosas pasan, chicos. Lamentablemente existe lo que es el mundo astral de la gente que ya falleció y el mundo terrenal, donde estamos nosotros. A ver. Alguien estuviese intentando abrir la puerta, pero cuando Jin abre la puerta con fuerza, no hay nadie allí. Y después la puerta violentamente se cierra por sí sola. No tengo más información sobre lo que pasó después. ¿Será un encuentro paranormal o tan solo una broma bien hecha? Tú decides. El lugar funciona aproximadamente por 5 locales hasta el día de hoy. Me rodea y lo está observando. ¡La llevaré! ¡Chingue! ¡Puta, me da miedo! ¡Ah! Lefort Difas, Chocolokimi. Te vas a especializar en esoterismo. No, pero o sea, no me voy a especializar en eso, pero igual ya tengo conocimiento de eso, pues chicos. O sea, terrible, se nos va. No, chicos, está mal, pobrecito. Chicos, no sabía que hay letras por 20 estrellitas. A ver. Hola. ¿Qué miércoles? Alex escucha sonidos extraños y siente que alguien lo sigue. Después, capta algo verdaderamente aterrador. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Chingue! ¿Qué es eso? ¡Parece un chongo! ¡Kimi, rata, toque! ¡Le he fordado! No, bebé, más rato. Uy, verdad, la Pole va a hacer su cosplay, chicos. Hoy día la Pole va a hacer cosplay. No sé cuál. Joel, dónale, quiero mi ruleta fans, dice. Lo dice. Alex no se da cuenta, pero cuando pasa por uno de los pasillos del asilo, se puede ver una figura ominosa oscura parada adentro. ¿Qué miércoles? ¿Qué es eso? Ya mucho, me debe su casa. ¿Qué es eso? Figura como una escalofriante semejanza al contorno oscuro de una monja. ¿Será que la monja de la que tanto hablan en el pueblo estuvo esa noche?
¡Qué miedo! Uy, puta madre, me dan miedo esas huevadas. ¿Y las duales? ¿Quién sabe? Y como siempre, tú decides. Experimentando eventos paranormales en su estudio apartamento, en algún lugar de Japón. Toguchi cuenta que hace 6 meses encontró un apartamento que estaba en oferta. Y si te preguntas por qué estaba tan barato, resulta que el anterior dueño se quitó la vida en el mismo lugar donde Toguchi estaría viviendo y durmiendo. Pero el joven no cree fantasmas, por lo que agradecido firmó el contrato de arriendo, a pesar de la oscura historia del apartamento. Al poco tiempo, Toguchi empezó a tener problemas para dormir. Pero lo más aterrador de todo fue que empezó a experimentar parálisis de sueño, durante los cuales podía ver una cara distorsionada justo encima. ¡Qué horrible! ¡Ay! Cuando acabó el mes, revisaron todas las grabaciones. Lo que encontraron los dejó en shock. ¿Pero no le dolerá la espalda porque duerme en el piso? Como si lo estuviera ahorcando. Toguchi parece estar teniendo una terrible pesadilla. Se agarra el cuello como si le doliera y se levanta en estado de pánico. ¿Qué hablas? Pero, ¿lo viste? Una figura pálida parece materializarse en el pasillo de la entrada. La aparición parece estar observando a Toguchi mientras está teniendo la pesadilla. Cuando Toguchi se levanta, lo que sea que estaba ahí desaparece. ¡Uy, es verdad! ¡Ah! ¡Es verdad! Y algo más extraño. La segunda cámara que apunta al pasillo pierde el enfoque al mismo... ¡Táqueselo! ¡Táqueselo! Terrible que le está pasando a Ino, mi amigo Inoguchi. Solo voy a decir que no se lo deseo a nadie. Tan que se lo montan ahí. ¡Uy! ¡No asustes! ¿Quieres un hacer? No, soy un stream. ¡Uy! Quiero un saltar. Pero prende, pues. ¡Ay! No, un rato. Ya, espérate un ratito. ¿Qué? Ahora sí. Inoguchi está teniendo la pesadilla. Y aparece una cara distorsionada justo frente a la cámara. ¡Qué feo! No, es el fantasma cachero. ¡Uy! ¡Me asusté! ¿Qué mierda es eso? ¡Mira! ¡Eso parece una cara! ¿Qué es eso? No sé qué es eso, mano. Podría ser esta la misma cara que Toguchi dice ver por las noches. ¡Ah, la miércoles! ¡Qué horrible, mano! Los del equipo Magatoki creen que el dueño anterior del apartamento está acechando a Toguchi. Parece una cara así que la verga, sí. No se le lea a nadie, solo a Kimi. ¿Puedo eso, campeón? ¿Eso está robado ahorita? Sí, yo luego te hosteo. ¿Me hosteas? ¿Eh? Ahora sí. No te voy a creer ni siquiera. Espera, para crear mi cosplay también. ¡No! ¡Espérate! Tengo que terminar el video. En México, una noche se encontraba manejando a casa por la carretera Saltillo Torreón. De repente, notó algo bastante perturbador. Oye, me ha dado miedo, de verdad. Esta vaina de acá, de este man Inoguchi, puta, me ha dejado así en esto de mal sabor. No, pare, tengo que cumplir mis 2 horas, bebé, no. ¿Qué, vamos completas? No. El músico era Olivas de Torreón, México. Una noche se encontraba manejando a casa, por la carretera Saltillo Torreón. De repente, notó algo bastante perturbador. Patito. Oye, me has dejado... ¡Ah! Me está dando la cabeza ahora. Left 4D dices, no bebé, si prendí igual no me ibas a hostear. Bebé, no prendiste, pues te demoraste, ¿por qué no prendes, Mr. Marcy? Te demoras mucho, pe. Oye, puta madre, esa cara me ha dado asco, mano. La pole me ha asustado también, así que me duele el hombro, eh. ¿Yo? No, él está viendo que he visto. ¡Ah! ¡Uy, qué es eso! ¡Mira, un loco! ¡Ha visto que tengo las manos abiertas así! A ver. Muchos que vieron el video también dicen creer que la mujer parece no tener cabeza. Pedro Olivas contó que en ese momento pensó que estaba alucinando debido al cansancio, pero cuando llegó a casa y revisó el video, quedó en shock cuando descubrió que la mujer era 100% real, no fake. What the fuck? No tengo idea de por qué una mujer estaría corriendo en una autopista así transitada y peligrosa a esas horas de la noche. O sea, la Kimi en la carretera dice, no, ¿qué tienes? Las encuentro para normal, es solo extraño. Este último video escalofriante fue enviado por el seguidor Byron. A ver. Dijo que una amiga le había enviado el video, ya que estaba aterrada por lo que había visto. ¡Ay, eso no es real! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es eso? Eso no es real, Nika.
Nika, weón, Nika es real, que de la nada va a abrir su cara así como que... ¡Ay, qué asco! ¿Qué es eso? Oye, no, Nika es real, weón. De repente ocurre esto. ¿Qué, la posee? ¿Qué cosa? ¡Qué horrible! Déjala bostezar. ¿La aprendiste? No, no. Prende, prende. Tengo que hacerme la fea, hombre. La fantasma chela a tu costado. No. La polea si se despierta y dice. ¿Quién? No, no es esto que bosteza. Te he enviado el video. Uy, puta madre, hermano. Uy, ¿qué ha? Uy, ¿cómo es posible eso? Uy, me ha dado cosa, weón. Mírenlo de nuevo ustedes. ¡Ah! Mientras la polea prende ese Steam para hostearla. ¡Ah! Puta, se vuelve. Era inducir el insomnio, que vi un video como este. Según una amiga de Byron, que prefiere no decir su nombre, dijo que no recordaba nada de lo que había pasado esa noche. ¡Eso! Puta, qué asco, mano, de verdad. Eso sí me ha causado así... cierto... Vamos a hostear la pole, chicos. Un ratito, ahorita va a aprender, que prenda la pole. Estoy con cosplay. Está con cosplay, dice Calata. Ya, chicos, venga, vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta, ya Reyes, vamos a hacer una pregunta. A ver, para regalar una ruleta, y a la primera persona que responda, ¿ya? Esa es muy fácil, ¿ya? Esta es muy fácil. No, no, qué pichanga. ¿Qué pichanga, chicos? La del profe Gamer, a mí también me invitaron. No, no creo que vaya. No sé dónde es, no creo que vaya. Pi, 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 pi. No sé cuándo es tampoco. No me han invitado. A mí sí me han invitado, vamos. No. Es el domingo. No, no creo que pueda. ¿Hay una actualización? ¿Lo actualizo o lo hago más tarde? Lo haces más tarde. Ya, a ver. ¿Cómo se llama a la primera persona? Y a la primera persona. Esto es muy fácil. Martín, no jodas, no te aparezcas en mi casa ni nada. Yo te voy a dar, te voy a entregar el yo te voy a avisar cuándo te entrego el teclado, mierda. No me vengas a sorprender, ¿eh? No sé, no te voy a abrir la puerta. Y es que el ganador del teclado, que es colaborador, saben dónde vivo, pues chicos, ya sé que ustedes saben mi casa, pero tampoco pueden hacer así. Si ustedes quieren que yo, que les dé algo, su premio, sí, tiene que ser con previa coordinación, ¿ya? Tiene que ser el fin de semana, el día que yo esté libre, o mañana, en la mañana, porque yo, tengo clase, pues, tengo clase y todo. ¿Ya, Reyes? A ver, una pregunta, a ver. ¿Cuál? A ver, esa es una fácil, ya, a ver. Vamos a ver si alguien sabe, ¿ya? ¿Cuál es mi segundo nombre? A ver. Apúrense. 5, 4. Esto es muy fácil, ¿ah? ¿Eh? Para leer una ruleta y antes de irnos. Tobías Guichín. Nadie sabe. Qué asco, mano. Rolly Guichín. Chocolo. Luciana. No se escribe así. Ya, acá está. Luciana se llama. Igualito. Se parece. No, ¿cómo vas a decir eso, mano? Un saludo para Luciana con mucho cariño. Estoy atrás, ¿dónde está Luciana? Hola, Luciana, bebé, ¿cómo estás? Pucha, Luciana debe estar pensando, oye, he chambeo gratis, qué cosa, tipo, dame mis monedas. Luciana, no tengo mucho, pero tengo una monedita para ti, espero que te guste mucho, Luciana, ¿ya? Gracias por apoyarme, es con mucho amor y con mucho respeto. Saluden a Luciana, está en su olla. Le gusta su olla. Está feliz de la vida. Sonriente, Luciana. Luciana tiene barba porque es la nueva moda de hoy en día, ¿sabes? O sea, tiene que tener estilo. Ella es original. Tiene un traje Versace valorizado en $2,500. Es un poncho moderno, marrón. Un chaleco marrón bonito. Tiene un pantalón Gucci. Modelo Greenpeace. Y tiene unos inciensos naturales de romero porque le gusta la naturaleza. Tiene sus plantas y tiene un gorro marca Metro. Porque se viste piola, pues, ¿no? Le gusta combinar muchas marcas. No le insulten a Luciana. Y a Luciana, tápate los oídos, no escuches, no les hagas caso. Están medio crazy. Y a Luciana. Luciana preciosa. ¿Ya? Luciana es muy bonita, Luciana. Es chiquita. Me gustaría sacarla a pasear a todos lados a Luciana. Tiene su herida, perdón, Luciana.
Sin querer le quemó su mano. Pero chicos, yo voy a hostear a Polé porque ya aprendió string. Así que vayan a saludearlos. Saludearla. Y le hacen apagar string, ya. Que apague. Mucha vaina. Me hace bulla más bien. Que apague. ¿Eh? Vamos a hostear, a ver. Vayan a saludar, chicos. Nos vemos mañana a las 9. Adiós. ¡Hola! ¿Cómo estás, bebé? Cuídate. Esa canción. Vamos a hostear. Iniciar raid. Uy, no la puedo hostear. Puta, qué salada la Polé. ¿Por qué? No te puedo hostear, mira. ¿Por qué no me puedes hostear? Mira cómo sale. Ya, dile que se vayan directo a mi stream. Ya, chicos, vayan directo a la stream de la Polé, ¿ya? No le puedo hostear. muy buenas noches, chicos. Bienvenidos al stream. Un poncho marrón. No, bebé. Martín, un poncho. Claro, el poncho. Puede ser un poco. ¿Cómo están, chicos? Vayan al stream de la Polé, chicos. No la